Muy buenas tardes, agradecemos su presencia el día de hoy. Bienvenidos a la sexta sesión del Seminario de Procesos Étnicos y la Construcción de lo Indígena. Hoy nos acompañan dos maestras que darán pláticas súper interesantes acerca sobre los museos y vamos a empezar con la maestra Blanca Cárdenas, que nos ofrece la plática de la cédula de la experiencia, reflexiones para una museografía etnográfica. Para presentarla, vamos a leer un poco de su semblanza y ella es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esto es egresada en el 2012 y tiene una mención honorífica por su tesis titulada, ay, no sé cómo pronunciar su tesis, La construcción cultural del sabor en la comida rarámuri. Ella es maestra candidata a doctora en filosofía de la ciencia en el campo de comunicación de las ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis también es titulada Museos etnográficos, contribuciones para una definición contemporánea. Fue reconocida también con mención honorífica por los premios del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la edición 2017. Y pues agradecemos mucho que esté acompañándonos hoy y le cedemos el micrófono. Muchísimas gracias, Dani. Hola, Diana, Gastón, Mestli, que andan por aquí. Bueno, todos los que están hoy aquí. Espero que no se escuche mucho ruido. Hoy en la ENA tenemos un evento político-cultural y en este espacio donde me encuentro, pues, la ventana da al patio, entonces espero que se escuche bien, si no me avisan. Una pregunta técnica, ¿cuánto tiempo tengo? Tienes entre una hora y cuarto, una hora y media. Wow, ok. Recordarles a nuestros escuchas que las preguntas van a ser al final de las dos pláticas. Pueden dejar todas sus preguntas en comentarios o en la caja de chat para los que están en el Zoom. Espero, no tanto, hora y media se me hace demasiado para estos temas que pueden ser muy divertidos, pero los podemos convertir también en cosas muy aburridas. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Aquí está ya. La verdad debo decirles que pensé mucho el título, me costó mucho trabajo y aquí los organizadores sabrán que me tardé más de la cuenta en entregar el título porque lo pensé muchísimo. Sabía más o menos lo que quería decir, pero como cuál era el tema central o por dónde lo quería llevar el día de hoy. Y todo cambió un poco hace 2 semanas o semana y media que fui al Museo Nacional de Antropología a las salas etnográficas en el segundo piso. Espero que todos quienes nos escuchen conozcan esas salas, si no, bueno, pueden subir al baño y se van a encontrar con 11 hermosas salas etnográficas, que bueno, ahorita la mayoría están cerradas por reestructuración, pero bueno, hay una buena parte de ellas que todavía es visitable por el momento. Y estaba ahí con mis alumnos de primer semestre de etnología, acompañada de varios profesores de aquí de la ENA, y tuve una experiencia que digamos que cambió muchas de las cosas o me dio un poco de luz para la presentación de hoy, y de ahí el título, ¿no? De la cédula a la experiencia, reflexiones para una museografía etnográfica. Yo he trabajado estos temas de museografía etnográfica pues ya desde el 2014, que es una propuesta que desarrollé en mi tesis de maestría y es básicamente lo que quiero compartirles, pero bueno, nutrido de otro tipo de reflexiones y autores que he ido pues que han ido aportando a mi trabajo durante los últimos años y particularmente esta experiencia de hace 2 semanas, o sea que es todo muy reciente. Entonces, bueno, voy a empezar precisamente con esta experiencia para ilustrar el caso, ¿no? Es una anécdota. Estaba estas semanas, particularmente en la sala de Otopames, la sala etnográfica de Otopames, que es una sala que se reestructuró hace pocos años, y seguramente yo ya la había visitado, por supuesto, varias veces, no me atrevería a dar un número, varias ocasiones, ya había hablado, ya la había visitado, la había recorrido, en fin, con más o menos calma, pero pues la había visto, y estoy yo casi segura, podría asegurarlo, que yo ya había visto esta cédula y había visto esta ilustración, seguramente más de una vez, pero nunca le había puesto atención, ¿no? Nunca me había detenido a verla, nunca me había llamado la atención, ni siquiera creo que hubiera realmente grabado una memoria con ella. Pero bueno, hace 2 semanas fui, ¿no? Me presenté en este
Denme un segundo, nada, perdón, perdón, perdón. Bueno, no, ya. Me presenté ahí y en el momento que me paré frente a la ilustración, todo tomó sentido, ¿no? De pronto todo fue como muy vívido, fue muy claro, porque en febrero de este año tuve la oportunidad de estar en el Carnaval de Cruz Blanca. Y entonces pude hacer una conexión, no solo en términos cognitivos, sino emocionales, de lo que estaba leyendo en la cédula, de lo que veía en la ilustración, con memorias propias. Y entonces, bueno, yo estaba frente a la cédula en la sala de Otopames, pero me di cuenta de dos cosas. La primera es que si yo no hubiera estado en el Carnaval de Cruz Blanca en febrero de este año, no hubiera entendido nada ahora de esta cédula, o no me hubiera sido significativa prácticamente de ningún modo. Y la otra es que, pues también, la ilustración no hubiera sido realmente interesante o atractiva, más, o no hubiera sido más que un dibujo de las tradiciones de mi país, ¿no? Bonito y colorido, pero bueno, en realidad no me hubiera dicho mucho más. Evidentemente la mayoría de los visitantes y quienes me acompañaban en esta experiencia, pues no, en este momento en la sala, pues no les generó toda la serie como de emociones, recuerdos y conocimientos que a mí me provocó. Yo soy un hombre, pero no está. ¿Verdad? Y bueno, esto me suscitó una pregunta que ya me había hecho muchas veces antes, que ya la había pensado, pero que ahora, digamos, la pude estructurar mejor, ¿no? Es decir, ¿cómo lograr que nuestros visitantes de museos viajen y se trasladen? Es decir, que tengan también estos efectos cognitivos, sensoriales y emocionales, ¿no? En una sala sin haber salido de ella. ¿Qué fue lo que pasó en mi cabeza y en mis emociones en ese momento? Pues aquí les pongo una serie de imágenes, ¿no? De cómo fui conectando mi propia experiencia en el carnaval, ¿no? Que fue una experiencia etnográfica, empírica, con las ilustraciones, con las escenas que están dibujadas en esta ilustración, y cómo todo se empezó a conectar, y entonces todo empezó en el mismo museo a provocarme una especie de viaje sin tener que moverme de ahí, como una cámara en el tiempo o en el espacio. Esto fue más o menos lo que pasaba por mi cabeza mientras estaba yo ahí parada en la sala de Otopames. Y entonces, bueno, yo decía, sin evidentemente que un visitante promedio tenga que ir al Carnaval de Cruz Blanca, pero ¿cómo le podríamos hacer, ¿no?, para que también viajáramos todos? Y cómo yo también con mis estudiantes, hacerlos viajar ahí mismo. ¿Cómo hacer, cómo viajar, cómo vivir, cómo experimentar y comprender estos mundos otros? Porque si no, pues ¿para qué es un museo de corte etnográfico o antropológico? Yo creo que justo es para eso, ¿no? Muchas veces definimos a estos primeros museos etnográficos en el siglo XIX como espacios donde aquellas personas, aquellos europeos sobre todo, ¿no?, que no se podían subir a los barcos y viajar a estos mundos otros, lejanos al mundo europeo o eurocentrista, y que entonces, bueno, tenían acceso a estas culturas distantes a través de los museos. Es decir, los museos siempre han sido estas cámaras de viaje o de transporte, pero no lo estamos logrando, ¿no?, en el sentido que evidentemente esa cédula y esa ilustración no me había dicho nada hasta que yo tuve la experiencia, digamos, en términos reales. Entonces, bueno, uso la palabra adrede porque hoy quisiera pues reflexionar sobre el concepto de experiencia, que es un concepto también bastante polémico en el marco de la museología y que ha causado para algunos autores bastante escozor, para otros más bien ha sido como muy útil, ¿no?, y ha sido bastante aplicado. Porque, bueno, remite a muchísimas cosas, es un concepto complejo y a veces ya bastante oscuro. Pero bueno, la idea aquí de lo que trato de presentar es cómo ir de esa cédula que tal vez no dice mucho, solo una descripción sobre una fiesta, una tradición, un evento cultural, ¿no?, a realmente vivirla, vivir lo que esa cédula decía. Entonces, bueno, el concepto de experiencia como producto de la visita al museo, pues sí ha llamado mucho la atención porque involucra dimensiones físicas, intelectuales, sociales, emocionales. Es decir, es un concepto que empieza, si lo empezamos a desmenuzar en el campo museístico, involucra demasiadas cosas y entonces se vuelve como inaprensible, ¿no? No puedo explicar la experiencia, ni siquiera la personal, ¿no? Además es subjetivo. Jorge Wagensberg, este museólogo catalán que falleció hace poco,
y hablaba, o su propuesta se hacen llamar museología total, precisamente hablaba del museo como un espacio totalizador, ¿no? Que dice, el museo se propone enseñar, formar, informar, promover, ¿no?, la protección del patrimonio, pero también pues transformar en los visitantes la percepción que tenemos del mundo, es decir, que los museos también sean cámaras de transformación. O sea, quien entra al museo no va a ser el mismo que el que salga. Ese sería nuestro mundo ideal, ¿no? Entonces, bueno, ¿no?, la museología total coloca al museo también como un espacio que genera una serie de transformaciones, cambios y efectos en el visitante en todas las direcciones. Y ahí la palabra experiencia pues juega un papel importante. También así para la museología crítica, que ha trabajado con el concepto, pensando el museo como un espacio de intercambio de sensaciones e ideas. La noción de experiencia pues permite la integración de todos estos factores y ver a la museografía o a los diseños de espacios pues nada más como lugares donde uno va y recibe una serie de informaciones o datos muy duros, ¿no?, que o los memorizas o le tomas foto y te tomas la selfie y ya, ¿no?, sino que generen algo más. Esto, digamos, lo menciono, lo pongo sobre la mesa porque, pues sí, como ya decía, se volvió controversial cuando algunos pues espacios, o no solo los museos, han generado experiencias que han sido más bien descalificadas por los especialistas como un tanto triviales, ¿no? Pensando, por ejemplo, el turismo de masas, que sí se fundamenta mucho en la idea de la experiencia, pero bueno, no es esta experiencia tan profunda como a lo mejor un museo de antropología estaría buscando, no lo sé, ¿no? También pienso en estos espectáculos de arte popular o festivales folclóricos, que bueno, han colocado al museo como espacio, como foro de eventos, ¿no? Un espacio de sí, como un foro para la difusión, ¿no?, del folclore o de campos tradicionales, de áreas y eventos tradicionales, expresiones tradicionales, pero bueno, que no buscan realmente comunicar el fondo de estas expresiones, sino como solamente quedarse con lo colorido, con esta idea popular, ¿no? Como muy superficial, y además pues con una serie de categorías impuestas por parte de la cultura occidental. Néstor García Canclini aborda este tipo de experiencias, ¿no?, justo pensadas desde lo hegemónico, ¿no?, desde la categoría de artesanías, desde la idea de espectáculo, ¿no?, espectáculo y consumidor. Y por ejemplo están estos eventos, bueno, pensando en la Guelaguetza, por ejemplo, ¿no?, es uno de ellos que está ya ampliamente discutido, y similar, por ejemplo, en Perú está el Inti Raymi el 24 de junio, o en Estados Unidos tuve oportunidad de ver el Pow Wow, que es esta organización de grupos del sur de los Estados Unidos, sobre todo grupos navajo, que bueno, ¿no?, toman esta idea del ritual agrícola tradicional, pero bueno, ahora lo presentan con telas multicolores, con luces, con una producción muy compleja, y van como en una gira en estadios y arenas por las diferentes ciudades en Estados Unidos cobrando la entrada, ¿no? Digamos, es un ingreso para la comunidad, pero bueno, es lo que Marshall Salins mencionaba en su texto sobre dos o tres cosas que sé de antropología, eso dice Salins, de las tradiciones inventadas, y que de repente pues todo mundo tiene cultura porque se vuelve este espectáculo y este espacio proveedor de experiencias pues un tanto superfluas, pero que bueno, finalmente son comercializables, ¿no? Y lo que tienen en pantalla pues son estas, este es un del museo, bueno, fue la exposición de Leonardo da Vinci aquí en la Ciudad de México, que se han hecho varias, ¿no? Está la de Van Gogh, la de Monet y de otros artistas, que con diferentes dispositivos o medios digitales pues hacen estos juegos de luces, proyecciones, generando pues sí una experiencia inmersiva que pues para algunos ha resultado sumamente atractiva. Son exposiciones muy costosas, la entrada es cara, ¿no?, mucho más cara que otros museos, porque bueno, la producción es en sí misma costosa también, pero bueno, porque también presentan la idea de dar al visitante una experiencia diferente, ¿no?, una experiencia que va más allá de la sala, del recorrido en el museo, de ir caminando, viendo las pinturas originales o eventualmente las réplicas. Aquí en realidad el tema de la originalidad de la obra pierde peso por privilegiar la experiencia, precisamente, ¿no?, y tocar emocionalmente al visitante. Les confieso, ¿no?, que en lo personal, cuando
visité esta exposición de Da Vinci y he ido a otras, está este Museo de los Sueños, Dreams, que está aquí en la Ciudad de México, uno queda siempre como con la duda de, bueno, sí tuve una experiencia que fue como muy fuerte en términos sensoriales, pero bueno, en términos cognitivos o de aprendizaje, de contenidos, tal vez ahí quedan algo a debernos, ¿no? Entonces, siempre hay como que cojeamos de un lado, ¿no? Pensando, regresando al ejemplo de la sala de Otto Pámez, la cédula, la ilustración, pueden ser muy ricas en términos de información y de su trasfondo etnográfico o antropológico, y aquí en estas imágenes que estamos viendo, que es otro tipo de exposición totalmente distinta, se privilegia la experiencia en términos sensoriales y no tanto la parte de comunicación de información precisa, ¿no? Otro tipo, o cuando se habla también de experiencia, ¿no? Otra manera también de referirlo, aquí les pongo unas imágenes de esta exposición que se tituló Desbordando con el corazón morado, que fue una muestra de bordados feministas en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Y la idea aquí era, bueno, fue una exposición que hicieron con muy poquitos recursos, pero con mucha creatividad y con mucha disposición por parte de la gente que participó. Mujeres que muchas de ellas son artistas y saben hacer bordados, intervención en fotografías, pero muchas otras no, más bien pues que solamente querían explorar otro tipo de espacios de comunicación para expresar mensajes feministas. Y bueno, aquí la experiencia, más allá de que fuera un espacio inmersivo con altas tecnologías, pues la experiencia fue muy rica, porque a través de actividades con el equipo de comunicación educativa del museo, pues éramos prácticamente puras mujeres, solamente había dos alumnos, chicos, ¿no? Pero la mayoría éramos mujeres, y fue un espacio de suma intimidad y de intercambio muy poderoso, ¿no? Donde, digo, acá entre nos, ¿no? Sé que estoy en público y en el Facebook, pero lo digo acá entre nos, todas acabamos abrazándonos, llorando, ¿no? Intercambiando experiencias personales, ¿no? Donde igual este tipo de bordados nos tocaban el corazón y te hacían recordar cosas que habías vivido previamente y que, bueno, también aprendías una nueva manera de pensar el mundo, te acercabas a mensajes de feministas o a contenidos de género. Es decir, similar a lo que les compartía con la sala de Otto Pámez, donde en la ilustración me hizo a mí recordar mi experiencia etnográfica, ¿no? En el carnaval de Cruz Blanca, pues aquí pasaba algo parecido sin necesidad de tanta tecnología, ¿no? Pero que era igual de poderoso. Simplemente, y lo puse porque en la actividad nos pidieron que eligiéramos una pieza de la sala, entonces yo elegí este colibrí que ven en pantalla, y bueno, no se alcanza a leer la cédula, pero bueno, ahí lo que explica la autora es que el colibrí es un ave que puede volar en reversa, ¿no? Y es la única ave que lo puede hacer, y entonces, bueno, ahí hay un mensaje de rebeldía y de poder, ¿no? En el sentido de que, bueno, una mujer podría decir, no, esto no me gusta o este espacio no me funciona y puedes retirarte, ¿no? O sea, hay un poder de decisión. Entonces, bueno, a mí esa fue la pieza que yo escogí. Otras compañeras, alumnas, escogieron otras piezas y entonces después intercambiamos nuestra selección de piezas y, bueno, ahí es donde empezamos a compartir experiencias. Y entonces, bueno, desde nuestras experiencias personales hasta la experiencia misma en la exposición, se cubren estos elementos cognitivos, emocionales, sensoriales. Pues bueno, todo esto, cuando preparé la charla, dije, ineludiblemente nos lleva a una discusión que está de moda, pero que creo que hay que ponerla sobre la mesa y que yo creo que a Mestli le va a servir en la siguiente presentación, ¿no? Sobre la definición de museo. O sea, ¿qué es un museo? Y hace menos de un mes, el Consejo Internacional de Museos, en su conferencia general que celebraron en esta ocasión en Praga, en Europa, 24 de agosto, aprobaron una nueva definición de museo. Ya llevaban muchos años tratando como de redefinir, de hecho, desde el 2007, pues no había habido tal cual un cambio en la definición, o al menos un cambio en términos como profundos o estructurales. Y bueno, a partir de alguna serie de sugerencias de UNESCO, que había que repensar qué eran los museos debido a la gran diversidad de expresiones y de formas de ser un museo alrededor del mundo, pues ICOM emprende esta búsqueda de una nueva definición, que ha sido muy complicada, obviamente atravesada por la pandemia,
Y entonces, bueno, ¿no? Eso ha puesto muchos retos para definir qué es un museo. Y no exagero, ¿no? Han sido debates complejos, tanto a nivel nacional, cada comité nacional ha tenido sus propias dinámicas, los comités temáticos, ¿no? Bueno, comités internacionales que tienen que ver con temas o con líneas de museos, también han tenido sus propios mecanismos, y bueno, en las asambleas generales, ¿no? En 2019 se quiso aprobar o votar por una definición que no es la que tienen en pantalla, era mucho más larga, mucho más compleja, con compromisos teóricos, ¿no?, muy fuertes ahí adentro, y bueno, se decide que no, que había que repensarlo, ¿no?, que ir con un poco de más calma. Y en esta ocasión, bueno, 126 comités nacionales votaron a favor de esta definición que está ahí en la pantalla, no pretendo como profundizar en el tema, pero me gusta que tiene la palabra experiencias, ¿no? En los museos, casi al final, dice, ofrecen o están ofreciendo experiencias variadas, y variadas en el sentido de la educación, del disfrute, de la reflexión y del intercambio, ¿no? Es decir, en todos los sentidos que ahorita he tratado de mencionar, ¿no? En el sentido más elemental, ¿no? Que es lo sensorial, pero también en lo cognitivo y en las emociones y en la posibilidad del diálogo con otras personas. Pues bueno, la caracterización de los museos como espacios que, ante todo, ofrecen experiencias de muchas formas, ¿no? Esta definición, bueno, es algo que habrá que discutir, ¿no? Habla ahí de lo accesible, lo inclusivo, que fomenta la diversidad. Pues bueno, son temas que van a dar pie. Estoy segura, esto es muy reciente, y estoy segura que van a abrir una serie de discusiones muy interesantes, ¿no? Aquí lo que quiero decir es que, bueno, ICOM, desde que existe, ¿no?, en los años 40, pues ha sido un organismo internacional que ha tenido que definir, ¿no? Se ha obsesionado un tanto con las definiciones, porque, pues más allá de que podamos decir, bueno, pero los museos funcionan, con definición o sin definición, ¿no? Eso es cierto, pero bueno, también es necesario tener una serie de pautas y de, de documentos que justifiquen no solo la existencia de ICOM, pues de los mismos museos y de quienes nos dedicamos a esto. Un comentario, por ejemplo, de una colega en Colombia que decía, bueno, es que yo necesito una definición de museo suficientemente robusta, pero que además mencione que el museo es una institución. No me meto a discutir si eso no es una institución, simplemente lo que ella decía es, necesito que la definición diga que es una institución, porque eso a mí me garantiza que en mi gobierno pueda yo conseguir recursos y que pueda garantizar de algún modo proyectos que tengan que ver con el resguardo del patrimonio cultural. Entonces, bueno, ella necesitaba, por un tema elementalmente práctico y político, que la definición dijera institución, la palabra institución. Más allá de que en el mundo académico hagamos el debate de si es o no es, los museos operan todos los días y hay una serie de necesidades básicas que cubrir, ¿no? Que exceden al debate teórico o académico. Entonces, bueno, el problema de las definiciones, pues, es complejo y que el Consejo lo sabe, ¿no? El museo, pues, es una institución occidental, como a grandes rasgos, ¿no? Que se define desde la mirada occidental y que más allá de pretender definir algo que no sé si sea indefinible, ¿no? Porque tenemos museos alrededor del mundo y no nada más en el mundo occidental. Y entonces, bueno, se vuelve un problema político, porque desde Occidente defino algo que no solo está en Occidente, está en todos lados. Y yo creo que hoy el concepto de museo, pues tal vez sea un tanto ambiguo, pero necesario, ¿no? Necesitamos manejar esto y tratar de ajustarlo, pues, a la realidad de un museo nacional, un museo comunitario, un museo de barrio, regionales, galerías abiertas, museos universitarios que tienen su propia esencia, los museos escuela, y bueno, un largo etcétera, ¿no? Están en la mesa del debate si la definición es descriptiva, o sea, si describe lo que existe, que yo creo que no, o es prescriptiva de lo que deseamos que idealmente haga un museo, o es una abstracción, que más bien habla de una generalidad y nos proporciona una serie de pautas para, pues, trabajar y mantenernos en un mundo tan complejo como el que tenemos, ¿no? Uno de los autores que más ha discutido esto es Bruno Brulón, es el actual presidente de ICOFOM, que es este comité de ICOM dedicado a la museología. Y bueno, evidentemente por el tipo de comité, pues tienen que entrar a este tipo de debates. Y
él mismo dice, bueno, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que es complejo definir al museo, pero pues no podemos deshacernos del concepto, ¿no? Y más bien, bueno, hay que tratar de acotarlo o aplicarlo a nuestras realidades contemporáneas, y bueno, ahí es donde creo que el concepto de experiencia viene muy bien. ¿Cuáles son los problemas actuales de los museos? A grandes rasgos, por supuesto, cada museo me dirá, no, es que aquí yo no vivo esto, bueno, depende del museo efectivamente, que es la frase de los antropólogos, ¿no? Y las antropólogas, depende del contexto. Pues sí, lamentablemente sí. Lo primero que han identificado, mismo Bruno Brulón dice que los museos pues, son dispositivos de poder, eso está obviamente ampliamente trabajado, en la literatura lo podemos encontrar, y hay muchos textos que hablan de esta situación, que presentan al museo como un dispositivo de poder, es decir, es un espacio hecho o fabricado a partir de constantes disputas y conflictos históricos, que está permanentemente cambiando, tratando de atender necesidades de unos grupos, pero no de otros, o sí, ¿no? Jugando un poco como en esta, pues sí, como esta variabilidad de pronto atendemos a unos, de pronto atendemos a otros, y que, bueno, trata de reivindicar algunas posiciones culturales, pero evidentemente no puede darle gusto a todos. Pues bueno, por eso es tan difícil definir un museo. Y la definición del museo en sí misma, pues es un objeto de controversia, ¿no? ¿Quién define? ¿Desde dónde lo definimos? ¿Para qué lo definimos? ¿Para quiénes lo definimos? Definir el museo, pues es una tarea política, y esa tarea, pues va a marcar mucho de lo que va a seguir en el futuro cercano para los museos. Por eso ICOM tiene que marcar definiciones, pero sabemos que son definiciones que algunos podrán usar mejor que otros. Y eso de entrada, pues hay que saberlo y tal vez asumirlo, que esa es la realidad. Ahorita voy a un escenario un poco más alegre, ¿no? Pero esto es lo que los autores nos van a decir, ¿no? Esto también, y la imagen es del Museo de Antropología de Vancouver, y este tema de lo político también lo ha trabajado mucho Anthony Shelton con la antropología crítica, que es el director del Museo de Vancouver, que es un museo que ha tenido una serie de cambios. Alguna vez tuve oportunidad de platicar con Anthony Shelton, con el director, y él decía que cuando lo nombraron como director, tuvo que ser entrevistado no solo por el rector de la universidad y por el equipo que se encarga de los museos de la universidad, sino por los representantes de las comunidades, de los pueblos originarios de esta región en Canadá, ¿no? Los Musqueam, los Tlingit, los Kwakiutl y otros más, ¿no? Decía, tuve cerca de 20 entrevistas en una semana, hasta que, bueno, ya me dijeron que estaba yo contratada. Es decir, es un museo que ha sido muy polémico y que además cambió su nombre también. Ahí hay una polémica muy, muy buena, ¿no? Era Museum of Anthropology, y entonces dijeron, no, es que la palabra antropología y la palabra museo remiten a un escenario colonialista, entonces tendríamos que eliminar estas ideas, ¿no? O estas palabras de nuestro nombre. Pues bueno, después de una larga serie de discusiones sobre cómo le iban a poner al museo, decidieron ponerle MOA. MOA es la abreviación, ¿no? De las siglas de Museum of Anthropology, pero entonces, si uno entra a la página de internet de este museo, en ningún lado encuentras la palabra anthropology, ¿no? Todo el tiempo es MOA, 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 que además suena así como divertido, ¿no? La palabra, como exótica, en el mejor sentido. Entonces, bueno, ¿no? Es un museo como muy polémico y su director está muy involucrado con estas discusiones. El segundo punto es que, más allá de la definición presentada por ICOM, pues algunos autores también han definido al museo, no solo como un dispositivo de poder, sino también como un instrumento de conocimiento o como un método. Nicholas Thomas es el director del Museo de Antropología en Cambridge, y él ha defendido esta idea del museo como método, como forma de trabajo, como sistematización del mundo. Es decir, desde la mirada occidental o desde una epistemología occidental, el museo es un método de trabajo, es una manera de acercarnos a la realidad, organizarla, clasificarla, etiquetarla, porque ¿qué son las cédulas si no etiquetas de las cosas? Y es esta obsesión por etiquetar todo, ¿no? Y eso lo llevamos hasta nuestra vida personal, cuando todo le queremos poner nombre, hasta nuestras relaciones interpersonales, ¿no? ¿El qué somos? Pues tiene que ver con eso, ¿no? Es ponerle una cédula a nuestras relaciones. Es una manera occidental de ver el mundo y de organizarlo. Por lo tanto, el museo es un método.
Este museólogo checo, Stransky, que es conocido como el padre de la museología científica, pues hizo justo como esta reflexión diciendo que no podemos definir a la museología como la ciencia del museo, porque eso sería una tautología. Yo no puedo usar la palabra definida dentro de la definición. Por lo tanto, él dice que la museología más bien es el estudio de la manera de entender la realidad, de una manera específica de entender la realidad. ¿Cuál es esa manera en este caso? Pues a través de los objetos, su clasificación, la elaboración de catálogos, las etiquetas, las vitrinas, la disposición en el espacio. En fin, el museo es un instrumento para percibir el mundo de una manera muy específica y producir conocimiento sobre él. Esto ha sido sumamente polémico, porque entonces sugeriríamos que los museos comunitarios tienen como de entrada un problema, ¿no? Es decir, están adoptando un método occidental, pero en culturas con una lógica distinta o con una cosmología diferente. Entonces, ¿no? Quien adopte estas formas de exhibición estaría adoptando al mismo tiempo una forma occidental de entender el mundo. Y entonces ahí tenemos como un choque de cosmologías. No sé, ¿no? Es fuerte porque sugeriría que estamos como atrapados en una manera de exhibir y de entender la realidad, que bueno, para los occidentales está muy bien, estamos habituados a esto, ¿no? Pero no tendría que ser la única manera. Y ahí aparece una reflexión de cómo hacer museos distintos, si es que eso es posible, ¿no? Y escapar de estas museografías como la que vemos en la pantalla, ¿no? Con vitrinas, con cédulas, etcétera. Por supuesto, hay hoy muchas propuestas, digo, estas mismas experiencias inmersivas en los museos, pues son un intento de salir de esta lógica de la sala de exhibición tradicional, pero bueno, aún así el museo acota nuestra comprensión del mundo de una manera dirigida desde Occidente, ¿no? Entonces, bueno, no quiero cambiar de diapositiva, perdón. En este mismo punto, bueno, también se puede definir al museo como en el tercer lugar, ¿no? Como una herramienta de colonialidad, que esto también se ha trabajado, ¿no? No sé, ¿no? Néstor García Canclini por ahí en un texto dice que el Museo Quebranly en París, para quienes lo conocen, si no pueden entrar al catálogo en línea, que es sensacional, ¿no? Dice que lo que muestra pues es una visión universalista y enciclopedista de las culturas del mundo, propia de la tradición francesa. Es decir, el Museo Quebranly habla de Francia, no del mundo. Y pienso en esto de este título de Roger Bartra del Salvaje en el espejo, ¿no? Que dice, pues, ¿de quién hablo cuando hablo de los demás? En realidad hablo de mí misma, ¿no? Los museos nos muestran más bien, es el espejo de Occidente, o en todo caso de la cultura que lo está creando, ¿no? Que lo está diseñando. Eso es interesante porque hablando justo de colonialidad, pues el museo pues, viene de una tradición específica, donde se privilegia la lógica, el pensamiento formal, cierta forma de orden, ¿no? Y por eso ahora es tan complicado, tan escandaloso hablar de experiencias plurales, fluidas, sensibles, ¿no? Por eso para muchos es difícil integrar el concepto de experiencia dentro del museo. Walter Mignolo por ahí en la pandemia dio una... Bueno, tuvo un diálogo con Rita Segato, que lo pueden buscar en YouTube, ¿no? Que eso es lo bueno de la pandemia, que ahora todo quedó grabado. Y no, justo dice, bueno, este sistema colonialista, con toda su lógica, pues es constitutiva de la modernidad. Y los museos son espacios de modernidad, son instituciones que vienen de esta tradición y que no podríamos explicar la modernidad sin ellos. El Museo Británico, por ejemplo, ¿no? Que fue, y hasta hay memes muy divertidos, por cierto, ¿no? De cómo se fue conformando la colección del Museo Británico hasta el día de hoy. ¿Y a qué tipo de discusiones o debates se ha visto sometido este museo? Muchos más, pero bueno, particularmente el Museo Británico ya lo agarraron como el ejemplo, ¿no? Y han tratado de implementar una serie de acciones para descolonizarse. Una de ellas fue mover la estatua de Sir Hans Sloane, que estaba en la entrada del museo. Este fue un naturalista que también fue un esclavista en el siglo XVII. Y estaba en la entrada del museo así como un emblema de la institución. Y bueno, lo que dijeron fue, no, ok, vamos a moverlo a la sala de la ilustración para que quede como acotado en su marco histórico, pero que no parezca como un héroe, ¿no? Han hecho este tipo de decisiones, han tomado estas decisiones, que bueno, yo no sé si eso descoloniza realmente al museo, pero bueno, es parte de estos debates, ¿no? Otro, por ejemplo, es el Foro Humboldt en Berlín, que pues se presenta como un proyecto crítico
que rompe con la idea de las colecciones que fueron saqueadas de otros países, de, ¿no?, en contextos colonialistas, y decir, no, a ver, vamos a hacer algo distinto. Y bueno, cuando inauguran el museo, o al menos una parte de él, pues fue sumamente controversial porque muchas comunidades seguían estando en desacuerdo de la manera como se estaban presentando la diversidad cultural en este lugar, ¿no? La periodista Priya Basil sacó un documental bien interesante del Foro Humboldt, donde dice, es un museo, no es un museo etnológico, es un museo etno-ilógico, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto hay como mucho que decir. Y claro, podríamos caer en una especie así de crisis existencial y decir, bueno, perdón, el Foro Humboldt, aquí está la idea, ¿no? Dice, tomamos al colonialismo y a la colonialidad como nuestro, uno de nuestros temas centrales y la idea de hacer un examen crítico, que bueno, para muchos hoy dirían que no lo están logrando, otros dirían que sí, otros dirían que lo están intentando, ¿no? Creo que es un proyecto que, pues al menos lo está intentando, o sea, está poniendo el acento en esta manera de entender los museos, más allá de la definición oficial operativa, que está bien en términos prácticos, pero bueno, entender también al museo como una herramienta de colonialidad y cómo podríamos tratar de reflexionar sobre su posible cambio. Entonces, bueno, no sé si sea, tal vez podemos dejarlo para las preguntas, ¿no? Si es posible cambiar esta manera de exhibir o de pensar y de trabajar con los museos, y si es posible esta idea de la decolonialidad de los museos. Y aquí está lo que les decía, ¿no? Podemos caer en la crisis y decir, bueno, pues ya mejor nos deshacemos de todo, ¿no? Lo destruimos y hacemos algo diferente. Y hay artistas que lo han intentado, ¿no? O que han al menos generado performance y obras e instalaciones donde sugieren, ¿no?, como una especie de destrucción, pues si quieren metafórica o en el plano ideal, ¿no?, para crear algo nuevo, para pensar los museos de una manera distinta. Y está esta obra de Eduardo Abaroa que se titula Destrucción Total del Museo de Antropología y que, bueno, yo aquí para fines prácticos les puse tal cual el proyecto de Eduardo Abaroa, pero a veces con mis alumnos les pongo nada más como un acercamiento aquí a las ruinas, a lo que se ve abajo a la derecha, y se asustan, ¿no?, cuando lo ven, ¿qué pasó con el museo? Pues bueno, fue una instalación muy provocativa, tratando de hacer reflexionar sobre qué es nuestro Museo Nacional de Antropología, qué comunica, qué mensajes está tratando de preservar, aún en el siglo XXI, en un mundo que ha cambiado muy rápido, y que tal vez ya no son tan vigentes, pero ahí sigue, ¿no? Quisiera compartirles una cita de Maurice Blanchot, que es este crítico literario, sobre el concepto de museo. Blanchot dice que hay una cosa llamada el mal del museo, ¿no? Entonces les leo la cita. Dice, el mal del museo, que es análogo al mal de la montaña, el hecho de vértigo y de ahogo, al que sucumbe rápidamente toda dicha de ver y todo deseo de dejarse conmover, ¿no? Lo que dice es que los museos como están hasta hoy suprimen el placer, suprimen el deleite que tanto se defiende en el concepto de ICOM, ¿no? Suprimen esta posibilidad de experiencias plurales, privilegiando tal vez solo la comunicación de un mensaje específico, obviamente político, pero bueno, con museografías que a veces quedan muy empobrecidas o supeditadas a un mensaje definido solamente por unos cuantos. Para meter un poco de controversia, bueno, regreso, perdón que haga esto, les recomiendo mucho la película de, bueno, el documental de La Piedra Ausente, de Sandra Rosenthal, sobre pues el famoso Tlaloc, que está fuera del Museo de Antropología, este monolito que trajeron de Cuatlinchan, y bueno, como a muchos años de distancia, ya muchas décadas, pues la comunidad sigue pidiéndolo o sigue extrañándolo y ha tenido una serie de efectos sociales muy fuertes, ¿no? Mientras que, bueno, para nosotros solo es un Tlaloc que está adornando una parte muy turística de la Ciudad de México, donde es casi obligado irse a tomar una foto, si eres no solo un turista, ¿no?, sino un paseante de la calle de Reforma, del Paseo de la Reforma. Pues bueno, todo esto tiene que ver con que yo me apego, ¿no?, a la museología reflexiva de Bruno Brulón, que bueno, como su nombre lo dice, es una especie de metamuseología, o sea, es un intento de analizar o de pensar la museología y pensar y repensar los museos una y otra vez, ¿no? Y que para el caso de los museos etnográficos, pues a mí me ha traído una serie de reflexiones muy fuertes, porque digamos que es
como etnóloga, pues es lo que tengo más a la mano, ¿no? Por supuesto podría trabajar, no sé, podríamos hacer esta misma reflexión para museos de arte o para museos de ciencias, ¿no? Que tienen sus propios, no sé, sus propios problemas y sus propios debates internos, que también son interesantes y que tal vez sean igual de complejos que esto, ¿no? Pero bueno, lo que he tenido yo en mi experiencia profesional a la mano, pues son los museos etnográficos o las exposiciones de carácter etnográfico y antropológico, y que presentan pues justo conceptos, información y objetos que han sido como extirpados de su contexto original, despojados muchas veces de su rostro intangible o de su contexto específico, ¿no? Si son objetos rituales, objetos sagrados, objetos familiares, domésticos, etc. Y bueno, se les integra al museo como artefactos que van a ser interpretados y disfrutados por un visitante frecuentemente perteneciente al mundo urbano occidental, ¿no? Y generalmente como de este norte global. No digo que totalmente, pero sí en su mayoría. Y bueno, y serán obviamente entendidos estos objetos como objetos exóticos, nativos, originales, raros, populares, ¿no? Arte popular, siempre digo que el arte lleva apellido, entonces son bellas artes o son arte popular. Y bueno, estas piezas generalmente son pensadas como arte popular y congeladas, ¿no? En un tiempo, en una especie como de burbuja en el tiempo, en la sincronía del museo. Entonces, ¿cómo resolver estos problemas, ¿no? que encontramos en los museos, específicamente de carácter etnográfico? Pues las alternativas han ido en muchas direcciones. Muchos museos han hablado de participación comunitaria, por ejemplo. Otros han hablado de... la participación comunitaria y también de crear el museo como un foro de debate, ¿no? El museo foro. Está este caso del Museo Te Papa Tongarewa en Nueva Zelanda, que ha sido como emblemático. Últimamente creo que ya no han hecho tanto ruido, pero tuvieron como una época muy fuerte, ¿no? Donde incluso el nombre del museo, aquí sí lograron deshacerse del nombre Museo de Antropología, y Te Papa Tongarewa es una palabra, es una frase en maorí, que dice nuestro, como una caja de tesoros, ¿no? Nuestro contenedor de cosas valiosas. Y bueno, el modelo del museo es integrar a un director o a un grupo de curadores neozelandeses con un grupo de curadores y tomadores de decisiones maoríes. Y entonces entre todos ellos toman las decisiones del museo. Un poco lo que les decía del Museo de Vancouver, ¿no? Que también tiene la colaboración de asociaciones y de líderes de los pueblos originarios de esa región, ¿no? De Vancouver y Columbia Británica. Pero bueno, eso no pasa en todo el mundo. Y en términos museográficos o de generación de exhibiciones, pues cómo podríamos repensar o tomar como otro tipo de caminos. Y lo que he estado tratando de diseñar y que sigo, y entonces todos los comentarios serán muy bienvenidos, es en una museografía etnográfica. Es decir, normalmente pensamos las museografías como algo genérico, que bueno, tiene que ver con el tema de la exposición y hay una serie de procedimientos muy complejos para el diseño museográfico, pero no están como estrictamente vinculados con una disciplina o con un campo de conocimiento específico. Que aquí más que como un campo de conocimiento, me gustaría pensarlo como una forma de entender la realidad, ¿no? La etnografía, el acercamiento al otro, ¿no? Y una especie como de descentralidad o descentramiento de quien es, del mundo occidental. O sea, realmente salir de estos problemas que estamos presentando. Y bueno, ahí sí, metafóricamente, no se lo tomen muy en serio, ¿no? Sino un poco retomando lo de Eduardo Avaroa de la destrucción del museo, pues sí, propongo como romper las vitrinas, y no quiero decir de verdad vamos a ir a romperlas, ¿no? Sino, bueno, salir de esta linealidad y de esta manera como tan tradicional que todavía preservamos en la exposición, en el diseño de las exposiciones,
Y bueno, uso vitrinas como de manera muy genérica para referir más bien pues al diseño museográfico clásico o tradicional que todavía existe y se preserva. Y que bueno, está justificado en términos de seguridad de la colección, ¿no? Porque el seguro es muy caro y entonces si la pieza se rompe pues va a ser muy costoso. En términos de también de protección del público. O sea, obviamente hay muchos elementos o muchos argumentos a favor de mantener en algunos casos las vitrinas, en otros no. Pero bueno, de cualquier manera, creo que todo podría eventualmente cuestionarse. En ese sentido, darle como un dinamismo a las exposiciones, y el segundo punto va en la dirección de mostrar procesos. No solo la pieza. Cuando uno llega al museo, ves un textil y lo ves perfectamente iluminado, limpio, planchado, ¿no? Colgado, en fin, como haya decidido colocarlo, pero lo ves perfecto y parece que llegó ahí por arte de magia, ¿no? Uno ve la pieza y parece que ahí ha estado siempre y ni siquiera generamos en nuestros visitantes en el público visitante esta reflexión crítica sobre cómo llegó esa pieza a ese lugar y por qué se ve tan limpia o tan perfecta y tan bien iluminada, como si así hubiera estado siempre. ¿Por qué no explicitar pues cuáles fueron los procesos no solo de creación, voy a decir, del textil, ¿no? De cómo se tejió, quién lo tejió, en qué contexto y cuándo y cómo y para qué se usó, sino también el proceso de investigación, si es el caso, dependerá, por supuesto, ¿no? El proceso de investigación de cómo logramos que esa pieza, si fueron antropólogas, antropólogos, alumnos o quién, ¿no? Trajo esa pieza al museo y luego cuánto tiempo estuvo guardada, por qué procesos de investigación pasó, si tuvo que ser restaurada, cuidada de algún modo bajo algún método de trabajo, ¿no? con patrimonio material, y luego el diseño museográfico y cómo se decidió exhibirlo de esa manera. Es decir, las piezas pasan por procesos muy largos. Y en realidad se habla hoy de la construcción de la musealia, ¿no? Del objeto de museo. Se construye porque no está dado. Hay procesos detrás que no estamos viendo y que no, tampoco estamos comunicando. Y ahí va en ese sentido la idea de romper las vitrinas, ¿no? Es decir, de dinamizar, explicitando, visualizando también para el público estos procesos científicos, culturales, políticos, museográficos, curatoriales que hay y que envuelven la presentación de un objeto o de una información o una cédula, ¿no? La redacción de una cédula. Estas ideas también empatan mucho con lo que Clementine de Lis, que fue una directora del Museo de Frankfurt, Museo de Etnografía de Frankfurt, presenta en su manifiesto del Museo Postetnográfico, ¿no? Ella habla de la postetnografía, siendo hay que salir de la etnografía e ir todavía como más allá, que va en esta idea de mostrar los procesos, ¿no? El más allá. Entonces, bueno, y finalmente, pues llegar más bien a la idea de una instalación de la etnografía, ¿no? Esa es un poco la propuesta en tres momentos, ¿no? Y llegar a la instalación, tomo la palabra instalación pues en el sentido del arte contemporáneo o este arte conceptual que genera pues diferentes recursos o diferentes mecanismos. No necesariamente, ¿no? Cuando uso la palabra arte, pues no quisiera como acotarme a algo tan cerrado, ¿no? Sino como lo uso en un sentido muy amplio, de un arte que hoy también utiliza otro tipo de discursos políticos, también usa información sociológica y etnográfica, el arte también como una manera de llegar a públicos que a veces no logramos llegar tan sencillo, el arte también mezclado con la ciencia, ¿no? El llamado bioarte también, ¿no? Lo uso como en todo este sentido tan amplio, donde se usan instalaciones, es decir, como eventos un tanto efímeros que tratan de comunicar mensajes como muy agudos y que llegan de manera muy profunda a los públicos visitantes. Y ahí aparece el concepto de exposiciones experimento, donde, un poco ligado al tema de los procesos, dice, bueno, hay que presentar problemas, ¿no? Un experimento parte de un problema de investigación, entonces una exposición o una exhibición experimento presenta un problema social, político, económico, de muchos tipos, religioso, ¿no? Un conflicto social, ¿no? Genera preguntas, que habría que generar más preguntas y pensamiento crítico a nuestros públicos, y tratar de llegar a algún tipo de acuerdos. Y a lo mejor no siempre vamos a llegar a ellos, o vamos más bien a promover el debate, ¿no? O resultados pues, inesperados, ¿no? Que simplemente no podemos
prevenir o predecir, ¿no? Lo cierto es que si la etnografía o, lo, no sé, voy a regresar a mi primer ejemplo, el carnaval de Cruz Blanca, ¿no? Fue algo como efímero que pude experimentar en un momento específico, pues las exhibiciones de carácter etnográfico tendrían que ser también experimentales, dinámicas, efímeras, aleatorias, interactivas, ¿no? No interactivo en el sentido digital, sino interactivos en el sentido social, ¿no? Y plurales, es decir, tanto como el mismo tema que estás exhibiendo. Ya voy acercándome al final, ¿no? Aquí solo un ejemplo, está este proyecto de, se llama Ethnographic Terminalia, que es un conjunto de artistas y etnólogos o antropólogos en Estados Unidos que van en diferentes ciudades del país presentando exposiciones en esta idea de una exposición efímera, ¿no? Más en el sentido de instalación y como experimentos del a ver qué pasa, ¿no? Y particularmente a mí me gusta mucho esta que fue en el 2015, hacen una al año, a veces dos, y esta tenía que ver con el conflicto de las eólicas en Oaxaca. Y bueno, ¿no? La idea ahí era una casa de viento, le llamaban a este cuarto que está ahí, donde uno entraba y entonces sentías como la fuerza del viento y te hacían como reflexionar, ¿no? Sobre las diferentes concepciones de lo que es el viento, como una cosa que puedes mercantilizar o tal vez como un actor social también, ¿no? Con una agencia que para ciertos grupos humanos pues es comprensible y cercana. Es decir, el choque como de realidades también, ¿no? Entonces, bueno, a través del arte contemporáneo aquí están presentando datos etnográficos también. Y llega la idea del museo como zona de contacto, que es un concepto muy importante y muy referido, particularmente James Clifford es quien lo presenta, como un, bueno, ligado al museo, ¿no? Como un espacio de encuentro entre culturas y de diálogo, que el Museo Quebran Lee, por ejemplo, lo tomó para su eslogan, ¿no? Dice Museo Quebran Lee, ahí donde dialogan las culturas, pues sí, ¿no? Y es esta idea de James Clifford del espacio, del museo como un espacio de encuentros interculturales. Porque, bueno, en el museo vamos todos, ¿no? Pero bueno, el concepto tiene también hoy su propia historia. Es tomado principalmente de Marie-Louise Pratt, que es una historiadora que habla más bien del territorio donde se cruzaban trayectorias en la entre los viajeros en el siglo XVIII. James Clifford lo aplica o lo sitúa en el museo, y hoy el concepto ha sido retomado por esta bióloga y antropóloga Donna Haraway, donde habla del en contacto o de la zona de contacto como un tiempo y un espacio de encuentro no solo intercultural, ¿no? No solo histórico, sino entre agentes humanos y no humanos. Y entonces, bueno, exposiciones que van en esta dirección, ya para cerrar con ejemplos, ¿no? Pues tenemos esta que se estrenó durante la pandemia, es una exposición virtual, no está en físico, Kishpatla, Cambiar de Vista, Cambiar de Rostro, Arte y Cosmopolítica, donde a través de, bueno, es un recorrido virtual y con una serie como de elementos en la página de internet, ¿no? Son casi, son 70 obras más o menos, que bueno, permiten entender esta idea de la persona o de la construcción de la persona en diferentes cosmologías o en diferentes marcos ontológicos, ¿no? Es decir, tratan de mostrar una mirada a través del arte contemporáneo, ¿no? Y de las instalaciones y de la etnografía, ¿no? Darle este dinamismo al museo y generar experiencias, en este caso digitales o a través de un museo, de una exposición virtual, pero bueno, generar experiencias de choque, ¿no? Donde uno como persona urbana de la Ciudad de México, ¿no? Se encuentra con otras realidades y con otros seres, ¿no? También la antigua Academia de San Carlos hizo esta exposición, Animalia, sobre animales, pero bueno, ¿qué son los animales? Y cómo entenderlos y cómo se han representado en el arte a lo largo de la historia occidental y no occidental. Y el MUCA, que ahora ya es el MUCA en red, ya no existe como tal en físico, cerró también durante la pandemia el edificio, pues, ¿no? Pero bueno, tiene estas exposiciones donde además van cruzando con temas muy fuertes y muy controversiales, como la discusión del antropoceno en la actualidad. Y bueno, ¿no? Holobiontes, resarcir la vida, problemas de crisis ambiental. Museos, está esta idea del museo comunitario, pero bueno, está como cruzado con poesía, con literatura, con otro tipo de recursos artísticos,
o bueno, que entenderíamos como artísticos, donde yo creo que ya hoy está un poco rebasada esta definición, estas divisiones tan tajantes de decir esto es arte y esto no es arte, o esto es ciencia y esto no es ciencia, ¿no? Yo creo que hoy estamos frente a museos, exposiciones y propuestas, proyectos que mezclan prácticamente todo, ¿no? Donde ya no sabes si el proyecto es museológico, o si es un audiovisual, o si es arte, o si es, ¿no? Bioarte, o qué es, ¿no? Esto también me recuerda a una exposición que estuvo en el 2016 en el Museo Quebranly, que se llamaba Persona, ¿no? ¿Y qué es una persona? Pues, ¿no? En el mundo digital, o en la era digital, y en un mundo cruzado entre lo natural y lo artificial, pues la definición de persona también se vuelve muy compleja, y no lo alcanzas a explicar con una sola cédula, ¿no? Esta es otra exposición, mundo, bueno, era Ecología Material, estuvo en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno, en el MoMA, y quien la curó fue Neri Oxman, que es una arquitecta, y además es, ay, no me acuerdo si es, creo que es médico también, no me acuerdo, pero bueno, ella, no, es bióloga, perdón, bióloga y arquitecta, justo. Y habla de arquitecturas, pero más bien naturales, ¿no? Y claro, eso como también dialoga con arquitecturas urbanas y con la participación de los seres humanos. Pues bueno, son como ejemplos de exposiciones que vienen también, se relacionan con los discursos, por ejemplo, de Bruno Latour, donde dice todo es político y tenemos una serie de asimetrías, no solo entre los seres humanos, sino también donde hay como mundos que no tienen voz. Entonces, ¿por qué no también las exposiciones convertirlas en espacios donde se le dé voz? Bueno, dejemos que espacios y tiempos, ¿no? Donde se le dé voz a quienes no la han tenido durante mucho tiempo. Sin que seamos necesariamente unos cuantos quienes tomemos la voz por los demás o decidamos en este ejercicio político de qué es lo que hay que decir o no, o qué es lo que dice la cédula y cómo dirigir esas experiencias a algo como sumamente acotado, sino que realmente podamos proponer otras maneras de exhibición y en el sentido de lo que yo digo, ¿no? Como exposiciones etnográficas, no porque se exponga antropología, sino porque se adopta esta mirada plural o interconectada, ¿no? Y bueno, pues creo que hasta ahí, ¿no? Si quieren podemos seguir platicando al rato, pero bueno, la idea es esta. Solo quisiera terminar. Hace unos años se hizo, ya tiene un rato, pero bueno, se hizo un evento sobre el futuro de los museos etnográficos. De esto he hablado muchas veces, pero me gusta ponerlo porque sigue siendo muy vigente. Y una curadora que no es antropóloga, Kavita Singh, ella es hindú y trabaja en muchos museos en el mundo de arte contemporáneo, y ella dice, no, es que no hay que hablar de los museos etnográficos, ni de su futuro, eso no importa. Hay que hablar de que el futuro de todos los museos es la etnografía. En esta idea de integrar un discurso y una museografía que permita la plasticidad, lo experimental y lo plural, y por supuesto su actualización. Pues bueno, por ahí se los dejo para pensarlo y por aquí ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Blanca. Agradecemos la plática que nos ha dado y estoy segura que habrá varias preguntas interesantes. Les quiero recordar que nos pueden dejar sus preguntas en el cajón de chat o en los comentarios en Facebook. Y le cedemos el micrófono a la maestra Mesli Martínez Espinoso, por favor, que va a continuar esta segunda parte de la sesión. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Si quieren, tomamos un momento para estirarnos un poquito, para respirar. Hemos recibido información muy interesante y muy actualizada que presenta la maestra Blanca, la cual agradecemos. Y bueno, la experiencia que preparé el día de hoy para ustedes es una microexperiencia, así le llamo yo. ¿Por qué microexperiencia? Porque me voy a regresar a todo esto que Blanca me hace pensar y se lo agradezco mucho. Polemizar sobre todo cuál es la función actual, la función social actual de los museos. Y yo creo que es importante pensar, no puedo ver sus rostros, pero voy a empezar por esto, voy a situarme en mi propia experiencia. Y yo siempre he tenido un conflicto cuando hablo de la palabra museo en general, porque yo digo, híjole, es que museos, hay museos de muchos tipos. Museos que cumplen funciones diferentes y que están rodeados en efecto por un contexto, ¿no?
En la medida en la que vaya yo desarrollando como la exposición, y si me pueden apoyar también con el tiempo, por favor, porque a lo mejor ahorita que comparta mi pantalla con esta presentación que les voy a compartir, que preparé para todos ustedes, vamos a ir analizando una serie de cosas en esta microexperiencia que le llamo yo, que es justamente tras bambalinas, ¿no? Esos procesos de los que justamente Blanca nos está señalando, que quiénes son los que hacemos estos procesos cuando hablamos de museo. Y justamente es ahí cuando me entra como mucho ruido en la cabeza, en el sentido que digo, pues es que los museos es un museo, pero los museos los hacemos personas. Las decisiones las tomamos los sujetos que colaboramos dentro de los museos y que tomamos las decisiones en relación a la práctica que requiere el museo en todos sentidos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay museos que requieren mucha gestión cultural, museos que tienen una política, además que han sido creados con una política cultural muy específica. Y bueno, nada más y nada menos el Museo Nacional de Antropología es súper polémico, ¿no? Es uno de los museos más estudiados, ¿eh? Tiene muchísimas tesis, muchas. Todas muy interesantes, por supuesto, con perspectivas diferentes, señalando problemáticas en relación a los procesos educativos, de comunicación, de colecciones, incluso también de visitantes, ¿no? Y bueno, aquí voy a permitirme también comentar que justamente una de las coordinadoras de este seminario, al cual le agradezco mucho la invitación, ¿no? A Diana, la maestra Diana Macho, y bueno, a todo el equipo, gracias también, ¿no? Mariana, por ahí me avisas, por favor, del tiempo, ¿no? Porque luego yo también puedo extender así, ¿no? Porque somos muy apasionadas y me gusta mucho, pues, este tema, ¿no? Entonces, bueno, el punto sustantivo es que con esta presentación que les voy a realizar, quiero que siempre pensemos como en los sujetos y me voy a posicionar porque participé mucho tiempo, digamos, en todo un proceso, durante mucho tiempo, quiero decir, no fue algo continuo, sino estuve realizando varias intervenciones, ya sea incluso museográficas, de investigación también, pues etnográfica, ¿no? Y pues eso me ha dado una perspectiva sobre también reflexionar sobre lo que significa la transdisciplinariedad, la importancia de que varios ojos veamos y contribuyamos en la construcción de lo que son justamente las exposiciones, tomando en consideración pues a los públicos, ¿no? Que eso es algo que en estos momentos y sobre todo en pleno siglo XXI, pues ¿de qué sirve montar toda una exposición si no va a comunicar algo en términos de la experiencia, como le está señalando Blanca, le pueda dejar algo a quienes vayamos a estas salas de museos, ¿no? Ya sean museos de carácter comunitario, museos nacionales, museos regionales, ¿no? Y bueno, también no olvidar que justamente, pues aquí, en México, nada más y nada menos que el INAH tiene un sistema completísimo de museos, y por completísimo me refiero a que es un sistema muy complejo y que, bueno, pues el mismo INAH tiene hasta vez más, ¿no? Una Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, desde la cual también, a partir de una serie de definiciones, pues tratan de mantener unas pautas dentro de las prácticas museográficas y de las prácticas de investigaciones en museos, ¿no? Entonces, es por ello que tal vez en este panorama general que Blanca nos presenta, justamente de cómo ir, digamos, deconstruyendo ahora estas prácticas de investigación y museográficas en pleno siglo XXI, pues es importante repensar el papel de los sujetos y de la experiencia. Eso es sustantivo y eso es una aportación que yo creo que vale oro, ¿no? Pero bueno, miren, me voy presentando. Yo también soy egresada de la Escuela de Antropología ya hace muchos años, ¿no? También soy etnóloga, tuve la oportunidad de formarme como museógrafa y como museóloga hasta finales del año pasado. Participé como profesor en el posgrado de museología, ¿no? De hecho, ha sido importante que en función de las propias necesidades de la profesionalización digamos, de los estudiantes, repensar en la importancia de estos aspectos sobre la función social de los museos y sobre qué herramientas y competencias requieren los estudiantes para cuando salen de una especialidad de museografía o museología y cómo van a incidir en la vida cotidiana. Incluso fuera, no necesariamente estando, digamos, quiero decir, como incorporarse en el ámbito de un museo, ¿no? Yo por ahora les comparto, vivo aquí en Coatepec, Veracruz. Estoy involucrada ahora con proyectos de otras características que tienen que ver con proyectos más comunitarios.
Y bueno, siempre me he dedicado pues a esta parte, ¿no? Pero sigo insistiendo que en todas estas experiencias en las que me he involucrado, los sujetos, las personas, somos las que justamente tomamos estas decisiones para las representaciones, ¿no? Museográficas. Y para estas representaciones, pues, digamos, de esta diversidad cultural, ¿no? Me hizo pensar mucho el tema del seminario, porque decía, bueno, pero es que entonces ahora, ¿cómo es que les quiero compartir mi experiencia? ¿Por dónde voy a ir? ¿Cómo voy a encuadrar, digamos, como esta participación, ¿no? Preparé dos cosas, pero no sé si me dé tiempo. Voy a compartir pantalla. Y rápidamente, nada más, un poco para que entiendan mi contexto. Me dicen, por favor, Mariana, si andas por ahí, si se puede ver bien la página, ¿no? Sí. Ya se ve. Sí, sí se ve bien. Sí, gracias. Bueno, miren, cada una de estas experiencias en las que he colaborado, he tenido contacto con diversas poblaciones. Yo creo que una de las que me gustó mucho, siendo también estudiante de la maestría, fue haber colaborado con la idea de la construcción de un museo participativo en Zacán, que es un pueblo que está en Los Reyes, en Michoacán. Y bueno, no me voy a meter aquí porque si no es un tema como específico, pero ha sido muy interesante construir con un grupo de estudiantes muy entusiastas y pues también con la proposición de gente, digamos, ya más grande sobre la iniciativa que suelen tener las personas pues para tener un museo. ¿De qué características? De las que ellos se puedan imaginar, ¿no? Y esa ha sido una experiencia muy interesante. Otra la tuve también con el colectivo Finca La Luz en Jalapa, que es promovido, digamos, para la producción de dulces, ¿no? De dulces tradicionales, esto es en Tabasco, y bueno, también ahí hubo todo un proceso, digamos, de co-colaboración o de co-creación, pues para, se dice capacitación, pero en realidad fue una degustación no solamente de dulces, ¿no? Sino también de trabajo con las ideas, con las personas, ¿no? También he tenido oportunidad de desempeñarme en otros ámbitos, como por ejemplo en el Centro de las Artes Indígenas de Totonacapan en Veracruz. Este proyecto estuvo más enfocado, más centrado en el desarrollo de colecciones bibliográficas. Pero también, digamos que hubo un proceso de conceptualización colectivo, que eso es a mí lo que me interesa, ¿no? Trabajar siempre a nivel colaborativo. Y bueno, pues esto ha sido un panorama muy, muy como general en el caso de, bueno, y del Totonacapan, lo que significa este Centro de las Artes Indígenas, ¿no? También, pues, otra experiencia con la mayordomía de San Pablo Tepetlapa y el Museo Nahuacali en la Ciudad de México. También todo un proceso de trabajo con el grupo, pues, de la mayordomía en relación a su representación y al recorrido que hacen justamente el día de la fiesta, ¿no? Y cómo lo hacen enfrente del museo, cómo el museo quiere incorporar estas expresiones populares y religiosas, y bueno, la posición que también tenía el grupo de mayordomos, ¿no? He tenido la oportunidad también de trabajar particularmente con Choles y Yucatán de Tabasco, haciendo dos exposiciones temporales en el Museo Nacional de Antropología. Y un trabajo bellísimo que también tuve oportunidad de, sobre todo, de colaborar con Patricia de la Garza. Ella es conservadora, diseñadora de formación, egresada y es maestra egresada de la ENCRIM. E hizo un trabajo muy bonito con un códice en una localidad que se llama Camilpa de Guerrero, en Puebla. Es un códice del siglo XVI que ella tuvo la oportunidad de restaurar. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un agasajo contribuir con ella y colaborar con ella en el sentido de hacer los talleres correspondientes, pues para que ella pudiera hacer una propuesta de educación patrimonial, ¿no? En este sentido. Bueno, otra parte más, digamos, en el contexto urbano, pues esta es la práctica de los colectivos que hay en Santa María la Ribera y en relación pues a este museo también muy icónico que es el Museo del Chopo, ¿no? Ahí también tuve la oportunidad de desarrollar pues un proyecto sobre todo más de archivos, ¿no? Y de todo el acervo que tiene también el museo. Y bueno, pues por supuesto ver cómo la comunidad, es decir, todos los colectivos que están alrededor del museo también intervienen dentro del museo. Esta perspectiva también ha sido pues muy interesante. Y luego finalmente, pues también colaborar con la doctora Leticia Pérez, también con el doctor Manuel Ganda, profesores del posgrado,
pues en un estudio que ellos han realizado, ¿no? Justamente de públicos en las zonas arqueológicas y bueno, pues poder colaborar también en el proyecto, pues aportando justamente estas ideas que bien señala Blanca, que tienen que ver pues con la metodología, con la etnografía, cómo ver que nuestras herramientas como antropólogos pueden funcionar y están al servicio de otras áreas del conocimiento, ¿no? Incluso ayudan mucho para reflexionar pues aspectos sensibles en relación a lo que queremos comunicar, representar, escribir por medio de las cédulas, ¿no? Y bien, pues todo esto ha tenido resultados en cada una de mis experiencias y bueno, esto es simplemente un contexto para que ustedes vayan conociendo el tipo de trabajo pues que yo he realizado y desde dónde vienen mis propias reflexiones, ¿no? Me voy a salir rápidamente de esta página que bueno, que tengo que voy a ir sistematizando todas estas, ¿cómo se llama? Presentaciones, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla para justamente presentarles lo que preparé para el día de hoy. Que tiene que ver. Permítanme un segundito, por favor. Ok. He repensado mucho sobre sí la definición de museo, sí de las formas en las que hacemos estas prácticas de investigación, de documentación de colecciones, de representaciones museográficas. Y yo agregué, digamos, para ustedes el día de hoy sobre el proceso también de colaborar. ¿Qué implica colaborar con las personas cuando estamos trabajando con estas ideas? Y que son finalmente las que decidimos hasta cierto punto, y me incluyo, no porque he estado en estos ejercicios académicos, pero también comunitarios, de qué se decide, qué se dice, cómo se dice, quién lo dice y para qué se dice, ¿no? Entonces, bueno, yo al principio, cuando me pidieron el título de la presentación, había pensado en las dos experiencias más, digamos, tienen un proceso pues, mucho más profundo, que son las experiencias de la representación de la cultura yocotán y chol, que está justamente en el Museo Nacional de Antropología, son las salas etnográficas que ahorita justamente esta Blanca nos acaba de comentar. Y bueno, yo creo que todos conocen, y espero que sí, bien, el museo y la parte etnográfica, ¿no? Bueno, la parte de investigación. Voy a ir como desmenuzando poco a poco qué ha requerido en aquel entonces mi experiencia de investigación en relación también con los curadores e investigadores a cargo dentro del museo, ¿no? Bien, estas prácticas de investigación empiezan de la siguiente forma. Yo hice pues, mi investigación pues, para la tesis allá en la ENA sobre los yocotán de Tabasco. Yo estaba estudiando aspectos de carácter ritual, sobre todo de las ofrendas dedicadas a las ánimas. Y bueno, pues entonces decidí también acercarme con el investigador a cargo justamente del Museo Nacional de Antropología de esta área, que en este caso sería la Sala Maya de Tierras Bajas. Y pues también me di cuenta más adelante que los únicos dos museos que representan, digamos, pues los aspectos culturales de los yocotán, pues es el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Cultura Popular Ángel Gil Hermida en Villahermosa, Tabasco, el cual tuve la oportunidad de participar en el proyecto para su reestructuración. Esto es en el 2018, si no me equivoco, sí, 2017, 2017 y 2018, ¿no? Y bueno, pues ha sido también toda una experiencia ahí de pensar en aspectos también arquitectónicos, museográficos, aspectos de zonificación propios, ¿no? Que tienen que ver con la práctica museográfica. Bien, hice este esquema, que aunque lo vean así como un poco complejo ahorita, pues nos vamos a ir ahí despacito, ¿no? Bueno, a ver, la investigación que en ese momento yo realicé estuvo centrada en un propósito específico que, digamos, la subdirección de etnografía se había planteado en aquel entonces, en el 2006, 2007, que tuvimos el tiempo para hacer la investigación. Y bueno, pues este propósito, ahorita se los voy a poner en la siguiente diapositiva, pues tiene que ver justamente con una exposición de carácter temporal dedicada a la ritualidad hacia las ofrendas de Día de Muertos, como conocemos, ¿no?
Esta investigación de exposiciones temporales, pues la hicimos en la Sala Maya de Tierras Bajas. Se hizo un trabajo de campo, por supuesto, en la que tuvimos un proceso de vinculación pues, comunitaria, y pues que también de alguna forma este esquema, digamos, reditúa también en otra experiencia en la que participé más adelante con Choles, que fue en el 2012, y bueno, esta sistematización de ese proceso de investigación es lo que he podido como construir en este rompecabezas, ¿no? En ambas experiencias, pues hemos podido, pues sí, estudiar un poco de teoría, ver de dónde íbamos a partir, pues en el análisis y en la elaboración de los guiones requeridos justamente para una exposición de carácter temporal, ¿no? Hablar sobre las colecciones, sobre la adquisición de las colecciones y todo el proceso de cómo se recoge la colección, cómo se registra la colección, cómo se hace el proceso de documentación y luego también el de sistematización de las colecciones, ¿no? Y bueno, pues he marcado, digamos, con un colorcito que casi no se ve aquí, es el punto 6 y el punto 7. Porque en sí mismos estos tienen a su vez como muchas características, sobre todo de representación museográfica, ¿no? Y de documentación de colecciones. Como bien es requerido, digamos, para la mayor parte de los museos, pues la construcción de también materiales de difusión, pues para hacerlos llegar, por supuesto, pues a no solamente al Departamento de Educación del museo, sino también, pues por supuesto, que a las personas en general. Y por otra parte, en el lado más investigativo, pues los productos de investigación, ¿no? Como publicaciones, catálogos, etcétera, ¿no? Bien, el propósito, como les decía, son por el cual partí, pues fueron las exposiciones temporales dedicadas a Todos Santos y Fieles Difuntos. Y bueno, pues evidentemente el propósito de la subdirección, a su vez del museo, por supuesto, pues era promover la difusión, la investigación, la adquisición y la conservación de las colecciones etnográficas de México. Ahí nada más, ¿no? Eso, digamos que estos propósitos no sé si sigan siendo los mismos, porque yo ya tiene tiempo que ya no dejé de colaborar en el Museo Nacional de Antropología. Pero bueno, en ese momento este era el propósito y esto es lo que debíamos, digamos, hasta cierta forma de construir, ¿no? Promover la difusión, la investigación y la adquisición de colecciones, ¿no? Como les decía, el Museo Nacional de Antropología, ustedes ya saben, se van a dar una vuelta. Ahorita, en efecto, están en proceso de reestructuración. No sé cómo vayan a quedar las cosas, pero bueno, tuve la oportunidad de participar particularmente en la Sala Pueblos Mayas de la Planicie y la Selva. El curador actual es el doctor Miguel Ángel Rubio, y bueno, pues tuve una participación con él pues muy intensiva en varios aspectos, ¿no? Como les decía, el trabajo de campo que se realizó para montar las exposiciones pues fue evidentemente pues en base, como decíamos, una etnografía, un trabajo de vinculación con los actores más representativos para hacerles una invitación y que estos mismos fueran al Museo Nacional de Antropología y participaran del proceso de montaje y de exposición de lo que se iba a representar en relación pues a su propia cultura, ¿no? Esto, por supuesto, que tuvimos varias estrategias de gestión y entre ellas y de las más interesantes que me gustó mucho fue trabajar en el taller con los estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura de la Universidad Intercultural de Tabasco, en donde pudimos captar muchas narrativas y muchos aspectos sobre las estructuras de los altares, sobre los elementos rituales, e identificar los actores, también rituales, por supuesto, que intervienen en estos procesos de ofrendar, ¿no? Y claro que eso nos llevó a repensar, por supuesto, en los conceptos, pues, sobre qué es un ánima, cómo es el proceso que pasa, digamos, una persona cuando deja de existir físicamente y tiene esta transición hacia convertirse ya sea un ánima, pero también en un antepasado, ¿no? Y eso llevó un proceso de investigación mucho, mucho más profundo, ¿no? Pero para fines de la exposición, pues por supuesto que hicimos varias estrategias que nos dieron como productos de investigación más genéricos, ¿no? Luego, finalmente, pues nos fuimos al trabajo de campo, les estoy compartiendo pues varias imágenes, en las cuales pues fuimos a visitar ese hermoso, pues todos los nichos ecológicos que pues todavía se pueden observar, o en aquel entonces pues tuvimos la oportunidad de compartirlo con las personas y quiero decir locales.
Y bien, pues hacer todo el proceso de etnografía, ¿no? Sobre esta festividad, bueno, y aquí particularmente la de Chontales o Yocotán de Tabasco, ¿no? De hecho, aquí está nuestro compañero, se ve a la derecha, ahorita se me olvidó su nombre, ahorita se me va a venir a la cabeza, me disculpan, pero bueno, él es bailador incluso también de Baila Viejo, y bueno, pues en ese proceso nos apoyó mucho, ¿no? Con Armando, se llama Armando, nos apoyó mucho con bastante información, ¿no? Bueno, empezamos a identificar que para articular todo este proceso de investigación y para poderlo llevar, digamos, en la escena, pues habría que platicar evidentemente con los rezadores, con los ofrecedores que tienen pues un papel fundamental en el ámbito doméstico, sobre todo pues cuando se van a hacer este tipo de ofrendas, porque pues son más, como les decía, de carácter pues de nuclear, ¿no? Doméstico, y que evidentemente una cuestión que a mí me hacía mucho ruido es decir, ¿cómo vamos a llevar algo tan íntimo, algo que sucede más en el ámbito doméstico y exponenciarlo en un espacio del Museo de Antropología, siendo ese espacio que es interesante, pero que también suele ser un espacio pues muy impone demasiado, ¿no? Entonces, también pues hacer toda la investigación referente, compartir con las personas, pues que hay el patrón o la patrona de las ofrendas, que es la encargada de hacer todos los alimentos, de hacer una diversidad increíble de tamales, ¿no? Tienen casi como 10 tipos de tamales diferentes, todos se hacen evidentemente pues para diferentes propósitos, ¿no? Unos se ofrecen a las personas que físicamente dentro de la ofrenda se han ido antes, otros se hacen, ¿cómo se llama?, con un propósito más para que la familia comparta la comida, y varios elementos también pues para sahumar, para bendecir, para pedir en este proceso de ofrendar, ¿no? Entonces, regresando a estas experiencias, es sumergirse, por eso es que le llamo la microexperiencia, ¿no? Estar ahí en el momento, observar, colaborar con las personas. Y bien, varias de las fotografías que estoy aquí presentando también son del doctor Roberto Campos, de Miguel Ángel Rubio. Entonces hicimos pues una investigación en colaboración, ¿no? Y aquí pues todos los elementos que incluso sí llevamos al Museo Nacional de Antropología junto con las personas, por sugerencia de las personas, llevamos en el camión literal desde Tabasco hasta la Ciudad de México, pues llevamos todo lo que puedan ver aquí en el carrito, ¿no? Llevamos desde maíz, molinos, llevamos los pavos y las gallinas vivas, ¿no? Porque allá en el Museo de Antropología hay un espacio en donde se puede hacer la comida. Plátanos, llevamos calabazas. De hecho, todo lo que ven aquí, pues es justamente era para las ofrendas que se iban a representar allá en el museo, ¿no? Y fruta, bueno, pues hacer, les decía, este tipo de tamalitos que es muy rico, como el tamal de frijol, elaborar un caldo de uliche, que es un caldo que se hace a base de pavo, un caldito que sabe muy sabroso a propósito y por la hora de la comida, ¿no? Para que se nos antoje, lleva pepita tostada, ¿no? Y bueno, ¿por qué me detengo en estos detalles? Porque justamente, imaginen, ustedes, o imagínense en sus contextos de preferencia, de estudio, ¿no? Y que están ahí también teniendo esta experiencia, no solamente con las personas, sino también estas experiencias que tienen que ver con lo sensorial, ¿no? Cómo invitar al público o dar a conocer toda esta gran, digamos, diversidad y riqueza que hay gastronómica, como degustación para el museo, y eso lo hace bastante complejo. Y ahí hay una toma de decisiones entre varios actores que estamos ahí, pues justamente para ponernos de acuerdo y pensar cuál es la mejor representación, ¿no? Se hacía también una tortillita que, de su manera, se acompaña muy bien con el caldito de uliche, pues el pozol, que es una bebida muy tradicional de Tabasco, que es, pues, es maíz junto con cacao tostado, y bueno, entonces es muy fresco y pues es muy energético, ¿no? Y finalmente, entender que, bueno, dentro de este proceso, pues hay un elemento fundamental en las ofrendas, en esta etnografía, que es justamente el pishambuca,
que es el corazón de la ofrenda, es el pishan, es como el ánima, el alma, y esto es lo que primero que se ofrece, digamos, a todos los que ya no están, a los no presentes, ¿no? Y a los antepasados, a estas entidades, digamos, que acompañan en este ofrecimiento, en las, pues en todo el ritual de una ofrenda, ¿no? Identificar, por supuesto, la importancia del papel del cacao, ¿no? Como lo sabemos, de la albahaca y de la hoja de copal para elaborar, digamos, como todos estos alimentos, ¿no? Todo esto fue una recolección que se hizo justamente in situ en las comunidades Yocotán de Tucta y Mazateupa. Y bueno, de ahí lo ¿cómo se llama? Hicimos todo el registro. Y fuimos también, se fueron adquiriendo piezas. La cuestión con la adquisición de las colecciones etnográficas representa realmente un trabajo de mucha representación también. ¿Por qué? Porque hay materiales que son orgánicos, que no es fácil, digamos, conservarlo dentro de las bodegas o para su propia exposición, no necesariamente para que estén guardados, ¿no? Como por ejemplo pueden ser materiales orgánicos como el tronco de plátano morado o las velas de sebo, ¿no? Entonces, híjole, pues ahí representa un nivel de conservación para las que son restauradoras y conservadoras que trabajan ahí también mismo en el museo, ¿no? Este tipo de ramitos que son para mover justamente el pozol y que, bueno, tienen un proceso de ahumado, ¿no? Que es un proceso muy interesante, porque, bueno, pues en la actualidad muchos de estos elementos, digo, yo les estoy hablando de una experiencia del 2007, ahí ustedes le van a echar las cuentas, ¿no? Muchos de estos procesos se han ido sustituyendo, los ramitos ahora pues ya no son de esta madera ahumada, sino pues bueno, ya son como palitas de plástico, etc., ¿no? Y las palias, que son justamente los manteles dedicados a las ánimas, que son un elemento también fundamental en las ofrendas y pues que están presentes. Así puede ser una palia muy sencilla, bordada simplemente con una cruz o con un trabajo un poquito más elaborado, ¿no? Esta es la imagen de una ofrenda muy completa, es una ofrenda de pavo, en donde ustedes pueden ver el uliche, que son justamente los tazoncitos ahumados, y se pone siempre el uliche con su manea, su tamalito, y se pone por el número de personas que han fallecido y a las que se les está ofrendando, y el pishabuka, que es evidentemente también pues... para que ellos todas, digamos, estas representaciones de ya no solo de los antepasados, ¿no? Sino es para pedir por el bien, digamos, de la familia, ¿no? Del núcleo doméstico. Esta es una ofrenda distinta, es una ofrenda con tamales. Y bueno, pues hay mucha belleza, ¿no? Hay mucha abundancia también, hay muchos procesos que deben hacer las familias o que hacen justamente para llegar a este momento de ofrecerle a sus antepasados pues estos alimentos, ¿no? Y pedir pues por el bien de ellos. Esta imagen me gusta mucho, nunca me va a dejar de gustar, la sigo pensando, la sigo analizando y pues bueno, ahora me hace mucho, mucho sentido, ¿no? A pesar, digamos, del tiempo en el que lleva pues ya esta investigación realizada. En un trabajo más de sistematización, pues había que sacar, digamos, de todo este proceso etnográfico, pues algo que conocemos ahora o que es más o menos común encontrar en la práctica museológica y museográfica dentro de los museos, tener al menos un guión temático, es decir, un guión con puntos, con temas que nos ayuden a todos los involucrados, no solamente a los investigadores, me refiero también a los museógrafos. Pues me refiero también, ¿cómo se llama?, a las personas que están colaborando dentro de la definición de sus propios temas sobre qué es lo más importante de representar. Entonces, el guión científico, digamos, es la parte más amplia, es la parte de la etnografía como tal, es la investigación más profunda y de ella se sustrae este guión temático que es una síntesis y todavía aún así de ese guión temático de esa síntesis se hace en museografía algo que llamamos justamente la conceptualización de la exposición, que si no es más que la construcción de una narrativa que nos ayude a empalmar los aspectos conceptuales con los aspectos materiales y con los aspectos espaciales. Entonces, pues nada más y nada menos estos procesos de conceptualización
pues son importantes hasta cierto punto. Y bueno, claro, como lo mencionó la maestra Blanca, pues son procesos que han ido cambiando a través del tiempo. Nunca se ha investigado de la misma manera, ni tampoco se ha colaborado de la misma forma dentro de los museos o fuera de los museos. Y bueno, pues eso es importante tenerlo siempre en consideración. Bueno, por supuesto que después hicimos un trabajo mucho más profundo sobre la teoría del ritual de Arnold van Gennep, ¿no? Yo en particular, pero bueno, seguimos, ¿no? En la socialización de los resultados de este proceso de investigación, pues por supuesto que hubieron varios productos, entre ellos para mí, digamos, como los que me gustaron mucho participar y colaborar, fue pues en esto de ritos y conceptos relacionados con la muerte y en una serie de coloquios que dieron como resultado varias publicaciones sobre las visiones, digamos, históricas y antropológicas en Tabasco, coordinadas pues por el doctor Miguel Ángel Rubio, ¿no? Y bueno, me voy a pasar ahora al lado de la documentación de las colecciones. Les pido, por favor, tengan en consideración ahorita toda la investigación que estuvimos sacando, porque este trabajo sobre la documentación es algo en lo que me he especializado también a lo largo del tiempo. Y platicaba mucho, sobre todo con los estudiantes en el posgrado de museología, si la documentación es una función sustantiva o no del museo. ¿Por qué es sustantiva y en todo caso, ¿para qué sirve la documentación, ¿no? Y no es y algo que yo he descubierto de manera propia, y a lo mejor ustedes son más avispados y mucho más actualizados, por supuesto, en este sentido. Sí es importante un proceso de documentación porque nos ayuda justamente a repensar, a ver, a analizar quiénes tomaron esas decisiones de las representaciones que ahora vemos en los museos. Quienes decidieron que a lo mejor en una manera colonial o no, en una forma, como dice la maestra Blanca, en una decisión pues, más occidental de cómo hacer la representación de los otros, ¿no? Eso ya, digamos, es un hecho, pero ayuda mucho documentar todos los procesos dentro del museo porque nos dan idea de cómo surgen las cosas, cómo se han generado, cómo se provocan, ¿no? Y hay muchos aspectos sensibles sobre la documentación porque según la definición del INAH, para los museos del INAH, estoy hablando, digamos, existe, yo sé, una diversidad muy grande del museo, no puedo generalizar, yo tengo esta experiencia en particular. Y bueno, pues para el INAH, estas tareas sustantivas, pues para los museos son, y en general de la investigación, la identificación, y sobre todo la importancia de los inventarios, de los catálogos y los registros. Sí, pero no registrar por registrar, no catalogar por catalogar, no hacer inventarios por inventarios, sino que también tengan, y ahora es algo que de manera se discute mucho, es la importancia de poner la disposición de la información al público en general, ¿no? Y saber que hay una serie de procesos pues, que uno puede consultar, ¿no? Y eso es uy, de lo más complejo, ¿no? Bueno, entonces el propósito, pues sí es identificar, pues hay una serie de definiciones que dentro de la documentación museológica, que es el área que habla sobre todo del registro, de la recogida de la información que produce los actores que colaboran dentro del museo. Y bueno, a mí me gusta, soy empática con esta definición que nos comparte Alfredo Hoyuelos y nos dice que la documentación pues consiste en efecto, ¿no? En la recogida y exposición sistemática, pues ya sea de escritos, imágenes, paneles, videos, palabras e ideas, pues de los procesos de la gestión del museo. Y eso no es menor. Quienes hemos participado en la elaboración de sistemas de información y de bases de datos, sabemos que nos enfrentamos también con un proceso de conceptualización para la representación de lo que está ahí adentro, ¿no? Y que este proceso de representación está atravesado, por supuesto, con decisiones, claro, políticas en el momento en el que, digamos, el museo impulsa que se haga este tipo de sistematización y ahora que vamos hacia la digitalización o que se han trabajado ya mucho las colecciones a nivel digital, pues bueno, ahí hay una toma de decisiones muy importante sobre lo que se pone a disposición y sobre lo que no se pone a disposición, ¿no? Quiero decir, de información al público. Bien, de manera muy general, porque lo voy a representar así, la catalogación de los objetos pues permite sí la identificación sobre la procedencia de las colecciones. No siempre tenemos esa suerte de saber en efecto, como se comentaba anteriormente, de dónde vienen esas colecciones, quién recogió esas colecciones, con qué propósitos, para qué.
y eso nos va a permitir tener esta memoria, un derecho a la memoria para poder mejorar nuestras prácticas, ¿no? O simplemente para ser más autocríticos y decir, bueno, ¿de qué otra manera queremos y podemos contribuir a prácticas pues más transversales, menos, digamos, pues sí, que impere la idea de una archivología o de una biblioteconomía o de una ciencia de la documentación en general, que son las que inciden sobre todo en procesos de museología, ¿no? Bien, la identificación, les decía, es una parte importante sobre el registro y la importancia de la documentación de las colecciones. La adquisición. Hay museos, igual no quiero hablar genéricamente en este caso, el Museo Nacional de Antropología, a través de la subdirección y particularmente en la Sala Maya de Tierras Bajas, pues hizo un proceso de adquisición de estas colecciones que les he venido ya demostrando en la parte de investigación, ¿no? Las cuales pues tienen un proceso. Todo este es un proceso muy pequeñito, muy micro, que pasa después por un registro y en el registro se utilizan una serie de fichas, justo como lo mencionaba también la maestra Blanca. Y bueno, pues justamente cuando yo empecé a hacer este trabajo, yo dije, bueno, sí está muy bonito y hacer como todo el registro, pero como para qué, ¿no? Yo decía, aquí hay un montón de cosas, de conocimientos, pero en ese momento tal vez yo no era tan autocrítica. O les quiero compartir que no había pensado en la importancia sobre qué asentar, qué tipo de información asentar en este trabajo, ¿no? Del registro. Y también pensar, como les decía, en el estado de conservación, pues el museo puede adquirir, el museo que pueda, ¿eh? No todos los museos pueden. El estado de conservación, les decía, de los materiales inorgánicos, materiales orgánicos, todo el proceso de un planteamiento de un proyecto para el embalaje de la mejor forma, tipos de materiales, si son Tyvek, si son, ¿cómo se llama? EVAFOAM, cómo los vas a guardar, cuánto tiempo los vas a guardar y para qué guardarlos, si los vas a exponer. Esto nos hace pensar mucho a los museógrafos también en algo que le llamamos sisonificación del museo en términos de lo que esté expuesto en las salas, pero también en el área con colecciones expuestas y el área de colecciones que están en bodega, porque eso representa, por supuesto, muchísimos recursos, ¿no? En aquel entonces, y la maestra Diana no me dejará mentir, hemos colaborado conjuntamente, ha sido muy divertido, ¿no? Y reflexionando ambas en cómo también la misma subdirección de etnografía en algún momento pasó por su proceso de reestructuración de las bodegas que tiene, ¿no? Y hicieron un proyecto pues muy, muy, muy completo. Pero bueno, pues siempre pues son proyectos grandísimos, porque no estamos hablando de una sola colección, de un área cultural, sino estamos hablando de muchas áreas culturales, ¿no? Y imagínense lo que significa y lo que se requiere en términos de personas, de profesionalización, de conocimiento, de sensibilización también, pues para hacer todo este embalaje y este resguardo. Yo creo que uno de los momentos en los que ahorita, en pleno siglo XXI, y puedo hablar sobre los proyectos de digitalización, la creación de datos y de metadatos que se están generando para la identificación de una serie de objetos, ¿no? Esto va a permitir o permite de cierta manera pensar en los descriptores que se tienen que generar, digamos, para cada uno de estos objetos. Aquí estamos hablando de algo que ya también la maestra Blanca había comentado y me ha ayudado mucho que realmente ya haya empezado la plática porque tiene que ver justamente con algo sobre quién decide qué datos son, ¿no? Los que se van a representar y en función de qué necesidades y de quiénes, ¿no? Y casi generalmente estas necesidades van a responder más pues a estos grandes sistemas de información, ¿no? También a pues políticas y decisiones que se toman dentro de lo que se quiere representar del museo sobre una cultura o sobre varias culturas, ¿no? Y lo más difícil de todo es que todo este proceso de estas colecciones, desde la investigación hasta acá, llega a la consulta pública, que eso es lo más importante. Que las personas puedan tener acceso a esta información de manera organizada, de manera estructurada, de manera sistemática. Incluso, bueno, pues ahora ya contamos, hay muchos sistemas de documentación a nivel internacional, pues que han hecho grandes esfuerzos realmente por conectar varias colecciones de museos
y que las personas interesadas como nosotros, que nos gustan los museos, pues poder echarle una vista a esos catálogos, ¿no? Bien, estos son los ejemplos de los objetos que en contexto en la comunidad de Tucta se adquirieron justamente para la exposición en sí misma, pero también después, pues suena muy feíto, pero hay que decirlo, para la bodega, ¿no? Y espero que pues ya me desvincule un poco de este trabajo, pero pues que sean reutilizados en esta reestructuración que están haciendo, ¿no? Bien, como les decía, pues ese es el proceso de adquisición, pasan por una limpieza, pasan por una descripción, así como por ejemplo esta jícara ahumada, que es muy bonito tomar pozol ahí porque le deja un sabor ahumado muy sabroso, pues están personificadas, ¿no? Tienen el nombre de alguien de la familia, o los cantaritos cuando se hacen, que son elaborados también ahí en Tucta, pues tienen figuritas algunos, ¿no? Etc. O sea, hablar como de estos aspectos y después, pues hablar de estas cédulas, ¿no? Como estas cédulas, pues nos van, están ya muy estructuradas, las cédulas no es que fácilmente se puedan cambiar, eso quiero decir, el hacer registro para el museo no es algo tan sencillo porque uno piensa que uno puede cambiar la ficha de catalogación o las fichas de registro de cada objeto para hacerlas a lo mejor representando otros aspectos que nos gustarían representar, pero no es tan fácil porque estas fichas, sobre todo en el proceso de catalogación, me voy directamente a esta imagen, tienen un número de catálogo que ya es determinado por el INAH. Entonces, eso hace complejo cambiar todo. Es un proceso que se vuelve más burocrático, ¿saben? Entonces, quería comentarles de todos estos aspectos, conociendo así la profundidad de las tripas, ¿no? Lo que hace de alguna manera complicado también poder querer proponer siempre estos cambios, si se pueden, no estoy diciendo que no, si se pueden, pero bien, es un poco complicado cambiar varios de estos criterios, ¿no? De selecciones para los catálogos, y por eso hago énfasis en la diversidad de los objetos versus los principios de unicidad, ¿no? Ahí es donde de repente puedes tener un objeto que tiene muchas características, que puede ser que uno puede hablar más sobre este proceso de descripción y de catalogación, y que incluso se puede hacer en compañía de las personas mismas que producieron el objeto, pero eso aquí no se ve, porque no hay un campo para hacerlo, ¿no? Puede uno poner unas observaciones, pero bueno, un campo de observaciones nunca es suficiente, ¿no? Son de estos aspectos a reflexionar. Y en la sistematización, en la elaboración de estos catálogos con fichas un poco más digitales, no actualizadas en sus campos, pero sí más digitales, especializados, digamos, en términos de qué hacen estos objetos dentro del museo y pues en ese proceso de descontextualización, pero también de una nueva contextualización dentro del museo. Van a tomar funciones diferentes y van a cumplir en momentos diferentes en su etapa de su vida. Esto me recuerda mucho también a Kim Ingold y a Padurai sobre estos procesos, ¿no? De cómo un objeto a través de su biografía cultural va cambiando estos procesos de valorización que son importantes, ¿no? Y bien, todo este proceso que les estoy platicando, pues vamos aquí a la representación museográfica. Es importante cuando uno tiene esta idea de esta microhistoria, poder hacer la representación de los cambios sociales y políticos sobre cómo, en este caso, la genealogía de la sala de pueblos mayas, que para mí fue una estrategia de documentación que me ayudó a entender el proceso de quién tomó las decisiones más importantes para la representación museográfica de lo que, bueno, ahora no sé si ya se puede observar en el Museo de Antropología, porque están en este proceso de reestructuración, pero por supuesto que pues el museógrafo Mario Vázquez pues dio mucha línea sobre estos procesos de colaboración también con muchos pueblos originarios que fueron invitados al museo. Pero bueno, claro, con un propósito muy específico. Y en el caso de la Sala Pueblos Mayas, pues Alfonso Villarrojas, Catalina, Miguel Ángel, pues han sido actores, ¿no? Que también han colaborado con una idea de etnografía muy específica, con una investigación antropológica de un tiempo muy específico, y que eso es lo que se ve reflejado en su propia praxis como investigadores y como curadores, ¿no? Del museo.
Y luego, pues también vemos las intervenciones en relación a la museografía, que en el 64 esta sala pues la diseñó Alfonso Soto Soria, ni más ni menos, ¿no? Y Salvador Arroyo Nel, la reestructuración del 2000, y pues si hay un cambio en su espacio, ahorita les voy a presentar más específico para que vean cómo esta distribución de la representación pues de los pueblos mayas pues quedó, digamos, como distribuida, ¿no? Luego, como les decía, pues el proceso de catalogación, pues las bodegas, que es el depósito, de dónde vienen estas colecciones, y pues bueno, en realidad el 41%, digamos, como de la colección está constituida por objetos de procedencia maya, en Yucatán particularmente, en la colección Cho, la colección Chontal y la colección Lacandona, ¿no? Esta es la distribución de la representación museográfica. Con representación museográfica, como decimos, pues sí, no son solamente las vitrinas, como les decía, siempre es un conjunto, el museógrafo va a buscar, o no necesariamente, ¿no? Bueno, lo va a intentar, ¿no? Va a intentar, digamos, plasmar una narrativa con una serie de objetos, de cédulas y con secciones temáticas, ¿no? Para esto sirven los guiones temáticos, justamente para repensarlos en metros cuadrados, ¿no? ¿Cuánto espacio tenemos para poder representar todos estos temas y los subtemas que hay también dentro de cada una de estas representaciones museográficas, ¿no? Esa es una labor que no es tan sencilla y puede llevar pues bastante tiempo y es un diálogo. Sería lo ideal, ¿no? Cuando hay un trabajo colaborativo y que tanto museógrafos, investigadores y todos ya no se pelean tanto y pueden lograr estas representaciones, ¿no? Bien, miren, yo les presento aquí, esto bien sencillito porque me gustó, es la casa de Marilena, una amiga de la comunidad de Cuitláhuac, en el Museo de Tacotalpa en Tabasco, pero en el municipio. Y pues con ella hicimos un esquema de su casa y estuvimos trabajando en este esquema, muy sencillito, ¿ven? No necesitamos saber arquitectura ni planos, y pues simplemente para hacer una zonificación de cómo a partir de la idea de su casa se podía construir una casa para la exposición del 2012 en el Museo de Antropología, ¿no? De estas exposiciones temporales. Lo mismo hicimos varios ejercicios. En este caso con el señor Lázaro, también igual de la comunidad de Cuitláhuac, y además pues con los estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura, pues hicimos un taller muy bonito sobre relatos, Día de Muertos, hubieron muchos dibujos, los cuales pues por supuesto ayudaron a la parte museográfica para hacer pues esta representación, ¿no? Y finalmente, algo que yo les decía, como es muy importante en el contexto ahora, digamos, de lo que es la vivienda chontal o yocotán como era hace 40 o 50 años, pues es una de las representaciones que tenemos en el museo. Solamente hay dos. Está les decía, en el Museo de Cultura Popular en Tabasco. Y bueno, pues reflexioné, yo dije, bueno, ¿qué es la casa como espacio doméstico? Sí, en la comunidad, pero cuando ya la descontextualizas y la pones en el museo, ¿cómo funciona? ¿Qué sensación te da? ¿Qué transmite justamente, ¿no? Entonces, bueno, empecé a realizar pues un estudio un poquito más particular sobre la biografía cultural, digamos, de la vivienda chontal y pues aspectos sobre su naturaleza, y con su naturaleza pues me refería a pensar primero la casa como un espacio doméstico en esta función social. En las técnicas constructivas, que pues es muy importante ahora rescatarlas, porque ya de estas casas, por supuesto que pues siempre hay cambios, ¿no? Algunas cosas permanecen, pero las casas pues van cambiando los tipos de materiales, ¿no? Y pues cada vez hay menos casitas de estas, ¿no? Digamos, ahí en Tucta, pues espera, es normal, ¿no? Bueno, la casa como un objeto catalogable, ¿no? La casa como un dispositivo museográfico, que representa, y pues bueno, siempre tenemos esta idea, como bien lo señalaba Blanca, de que todo está parado como en el tiempo, ¿no? Como si ahí adentro vas y no pasara nada, ¿no? Y pues bueno, en realidad sí pasa mucho, pero eso es justamente el trabajo que le representa al museo en relación a la construcción museográfica y a sus conceptos museográficos, ¿no? Bien, aquello rico que vieron en el contexto doméstico,
quedó un poco folclorizado, ese es el punto, a reflexionar, a ser autocríticos en la representación de estas ofrendas ya puestas en el museo, ¿no? Entonces, bueno, espero que ahora las nuevas experiencias pues sean distintas, y tal vez si no lo son, eso es justamente lo que tenemos que seguir investigando, como con calma, entender, observar cómo son, siguen siendo estas prácticas, y qué cosas debemos de cambiar los que estamos involucrados, porque vuelvo a insistir, el museo es algo genérico, pero las personas que colaboramos dentro de estos procesos, pues somos los que participamos en la toma de decisiones e ideas, ¿no? Y ya para finalizar mi exposición, pues presentarles un poco de este trabajo colaborativo que fue para mí el más enriquecedor, el cual pues vi un poco mis ideas anquilosadas, pero también vi la oportunidad de aprender otras nuevas ideas multidisciplinarias a través del trabajo académico sobre cómo se desarrolla un proceso de conceptualización en la, para la generación de la, de la especialidad de museografía en el 2017, sobre qué representamos, cómo conceptualizamos colectivamente pues, un ejercicio académico, ¿no? ¿Por qué? Porque este ejercicio fue el que influyó en la reestructuración del Museo Nacional, del Museo de Cultura Popular, este Ángel Giral Mida, les decía en Tabasco, que es el otro museo que, pues bueno, pues hablábamos de que pues ya no hablábamos de lo Yucatán, que mejor hablábamos pues como de la música, como de, hablábamos como de Chicoche y hablábamos de otras representaciones más populares, ¿no? Pero es muy difícil, digamos, en el ámbito del aula se dieron discusiones sobre el espacio arquitectónico, sobre la propuesta que los estudiantes elaboraron en conjunto también con la otra profesora, Adriana Miranda, y pues tener también esta posición de autocrítica, hubieron pugnas, ¿no? Siempre tomar las decisiones, que sí, pero ellos tenían mucho la necesidad de ir a conocer, por supuesto, que no solo el museo, el contexto, hablar con la gente, y eso fue algo pues muy interesante en estos procesos de construcción museográfica. Y también no dejar de lado estos deseos, las necesidades y los intereses que se manifiestan como grupo, ¿no? En esta co-colaboración, que es de lo más difícil en la divergencia, pues ponerse de acuerdo, ¿no? Pelear, como decía una de las estudiantes, Yesenia, me dejó realmente muy buenas impresiones en relación a pensar, que pensemos y pensamos todas juntas, ¿no? Sobre el derecho a la memoria, sobre la importancia de los aspectos de hablar de la identidad y cómo queremos representarnos, y sobre cómo queremos abordar las expresiones materiales e inmateriales, y finalmente todo esto pues, en unos discursos de representación museográfica, ¿no? Este fue parte de este trabajo colaborativo, estuvimos haciendo investigación, pero se dan cuenta, la investigación que hicimos aquí fue que ya partimos de una investigación que ya se había hecho para elaborar un guión, digamos, científico muy general, y ellos comprender esa información para hacer este proceso de transformación arquitectónica, ¿no? Y eso pues fue pues muy interesante porque además cada uno de estos estudiantes pues vienen de disciplinas diferentes, puedes encontrarte y colaborar con gente que afortunadamente viene de la formación de las ciencias naturales, de las ciencias exactas como las matemáticas, la física, hay arquitectos, hay filósofos, en realidad ha sido muy enriquecedor, ¿no? Siempre los talleres museográficos se producen muchas preguntas, se problematiza mucho en relación a para qué representar y sobre todo preguntarnos cuál es esta posición actual del museo en relación a estas representaciones de carácter pues, etnográficas, ¿no? Aquí hicimos un megacuadro, justamente hubo una discusión muy interesante sobre una línea del tiempo, sobre cuáles eran las fiestas más importantes, sobre en esas fiestas qué es lo que más se comía, y todo esto se investigó y se hizo pues para darle una experiencia sensorial visitante dentro del museo, ¿no? Entonces todos estos esfuerzos, digamos conceptuales, después se aterrizan en las partes más materiales y de zonificación y de construcción, ¿no? De ya de planos constructivos sobre específicamente el mobiliario museográfico, los colores, o sea, todo lo que es la identidad gráfica, ¿no? Que va a imperar en la exposición y en el museo en sí mismo, ¿no? Lo que quiere comunicar el museo. Y bueno, pues estuvimos trabajando hasta aquí y hicimos, les decía, todos estos ejercicios.
Hicimos varios ejercicios de representación gráfica de la información. El producto final, por supuesto, fue entregado al Museo de Cultura Popular y un año después ellos consiguieron los recursos y aunque no pudieron aplicar todo lo que trabajamos dentro del taller, se hizo la reestructuración arquitectónica y eso fue muy bueno porque le dio un aspecto distinto al museo y le dio un espacio. Y si pueden revisar el Facebook, me gusta mucho revisar el Facebook del Museo de Cultura Popular porque me da mucho gusto que se integran muchas actividades con las comunidades, digamos, alternas pues, del museo, ¿no? Y hay actividades de muchas. Y de eso se trata, ¿no? Que uno se apropie de estos espacios dándoles el sentido que uno les quiera dar, independientemente de que el museo deba o no de cumplir con una serie de funciones, ya sea por definición o porque administrativa y políticamente se le obliga por el recurso federal que recibe, ¿no? Lo importante también en este proceso de representaciones es que utilicemos estos espacios y el poder de apropiárnoslos, ¿no? Eso es importante, no dejar de hacerlo. Cualquier actividad, la que sea, sentarse y meditar, compartir la meditación o simplemente sentarse y hablar de un tema, discutirlo. La cuestión es hacer vivo el espacio, ¿no? Aquí me gusta mucho esta posición de este museólogo social, Mario Chagas, es brasileño, y pues que habla de los museos y de las exposiciones para la vida, ¿no? Me gusta también este principio, pensar en los principios de esperanza y en los principios en los que podemos utilizar los espacios para resignificar. Es la única forma de poder hacerlo, hacer las cosas, aprender haciendo las cosas. Y ahí pues vamos a reflexionar en qué sí funciona, qué no funciona. Para lo que funciona en un grupo comunitario no funciona para otro. Otros a lo mejor quieren ser muy institucionales y otros no. Entonces otros quieren representar ciertos aspectos de su experiencia de vida y otros les interesa más representar a lo mejor los valores históricos, más que los valores, digamos, gastronómicos. Y pues todo eso da cabida, un espacio de un museo, o no necesariamente un museo, pero sí un espacio en el que haya cabida para que justamente surja la retroalimentación, ¿no? Bien, en el 216, pues la fachada del Museo de Cultura Popular, pues es una casa antigua del centro de Villahermosa. Se respetaron muchos de los aspectos arquitectónicos, hicieron extraordinariamente los estudiantes un trabajo muy bueno y pues hubo algunos cambios, ¿no? No tanto a nivel, quiero decir, museográfico, hay cosas que se siguieron, pues sí, representando, no de la misma forma, pero con algunos aspectos, pero lo importante es que hubo la ganancia de un nuevo espacio y tengo muchos aspectos, digamos, autocríticos ahora en relación a este trabajo, pero quería señalar sobre todo y de manera propositiva los esfuerzos que se hacen, ¿no? Y que hacemos un conjunto de personas para que esto pues se logre, ¿no? Nos pueden dar así como huevazos si quieren después, ¿no? Pero bueno. Y finalmente, esto dio pie, miren aquí la primera imagen que se ve, pues ese es ese espacio que les digo que ahora aprovecha el museo para hacer las exposiciones de todas, de las que quieran, ¿no? Para colaborar, hay grupos de mujeres que hablan sobre temas que les importa hablar a ellas, hay otros grupos que hablan más sobre pues, movimientos musicales alternos, alternativos, hay en Tabasco un espacio que se hace también para exposiciones de arte, para literatura, y bien, lo más interesante de todo este circuito que les estuve platicando fue la oportunidad también que tuve de dar dos capacitaciones y participar con muchos de los actores culturales, sociales, o yo quiero decir los amigos o compañeros de Tabasco que trabajan en los museos, ¿no? En general, en estos espacios educativos y públicos de Tabasco, y hubo la oportunidad de dialogar con todos ellos y de que expusieran las problemáticas, por supuesto, que tienen a nivel administrativo, les digo, y burocrático, y esa es una parte, y también aprovechar estos espacios como la parte creativa, ¿no? Conclusiones específicas, siempre las partes administrativas y de gestión del museo suelen, digamos, aplastar toda esta parte pues, más creativa, más sencilla, que la gente incluso tiene en relación a actividades o de cómo comunicar una exposición de carácter temporal o de carácter permanente, ¿no? Y bueno, con esto finalizo mi participación diciéndoles, hice una síntesis, realmente espero me hayan acompañado en lo que les acabo de compartir, sobre cómo un proceso de investigación va detonando, ¿no? Una serie de actividades
y pues todas en diferentes momentos y que van enriqueciendo justamente en la práctica. Algo que he aprendido mucho es la toma de decisiones va por los grupos de trabajo, ¿no? Y todos tienen justamente necesidades diferentes. Hay quienes saben qué es museología, hay quienes no saben qué es estudios de museos o qué es museografía, pero lo hacen. La gente con este conocimiento pues muy local, muy empírico, hacen unas cosas extraordinarias, ¿no? Y eso es lo importante, el hacer, no dejar de hacer, ¿no? Hacerlo y seguir practicando, seguir pensando en relación a cómo nos gusta aprovechar estos espacios, ¿no? Y bueno, pues, pues muchas gracias por su escucha. Espero que no haya sido tan extenso. Y bueno, pues aquí terminaría mi participación, ¿no? Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Hola, hola. Muchas gracias, maestra Mesli, por su plática, fue muy enriquecedora. Y pues procedemos a la parte de preguntas. Si tienen alguna que quieran expresar directamente ahorita, pueden alzar la mano. En el chat nos dejaron una directamente para usted, maestra, y nos preguntan, ¿en algún momento algún pueblo originario ha estado en desacuerdo con la forma en que se cuenta o se narra su historia en las exposiciones? Perdón, ese tipo lo que él, sí, particularmente en la página que les presentaba en la exposición de, me pasó en Zacán, con la experiencia de la integración del Museo Comunitario de Zacán, que participaron varios estudiantes. Era muy interesante ver versiones de las personas adultas mayores versus las personas jóvenes, ¿no? Era una discusión entre ellos, no una discusión mía, sino entre ellos, sobre qué representar mejor. Entonces hicimos unos talleres en los que nos sentamos incluso con con varios grupos de chicos de la secundaria y dimos estos talleres y entonces empezamos a hablar qué era lo mejor representar y era algo, pues, entre divertido, pero también era muy tenso, ¿no? Porque los chicos de la secundaria se imaginaban cosas en relación a su museo como cosas viejas y cosas que tuvieran que ver, digamos, con la historia. Pero las chicas más, digamos, este grupo de mujeres jóvenes, querían ver un poco más sobre el ámbito económico, sobre la representación de la música, pero también el grupo de personas ya mayores querían ver la representación de sus aspectos, pero en otro ámbito. Querían verlo más como una historia muy específica. Entonces, ese disenso entre los tres grupos pues fue muy enriquecedor, pero finalmente entre ellos tuvieron que tomar pues una decisión, ¿no? Y eso puede, si uno está ahí, digamos, en ese proceso de acompañamiento, puede llevar tiempo, incluso nunca resolverse, ¿eh? Eso es algo que está presente todo el tiempo, o sea, no es que no esté, no es que todo usted, o sea, está ahí. Yo no lo logré resolver, yo les digo, yo y hasta la fecha, y digo, ¿y ahora cómo le hacemos, no? Pues entonces, pues hagamos tres exposiciones diferentes, ¿no? Pero bueno, no es que se trate de eso, pero por ahí sí, sí he tenido esa experiencia ahí, también con la mayordomía de Tepetlapa, ¿no? Que, uy, posiciones muy, muy difíciles, ¿no? En relación a lo que se representa y cómo debe de ser, porque así lo hacían antes, ¿no? Entonces, sí, no sé si eso un poco pudo contestar la pregunta, ¿no? ¿Sí escuchaste, Blanca? No, bueno, de la misma pregunta es que creo que lo que dijo Mesli es ya Espérame, suficiente. Tanto, creo que... no, bueno, me llama la atención esto que comenta Mesli, ¿no? De pueden no resolverse nunca estos conflictos. Sí coincido, ¿no? Que seguramente. Y,
y que es precisamente el choque que yo mencionaba, ¿no? De como diferentes maneras de entender la realidad y de presentarla y de eventualmente exhibirla, estudiarla. Y que entonces, pues el curador o el equipo del museo pues puede tener una propuesta, pero que no siempre va a coincidir, ¿no? Con lo que una comunidad o un grupo social va a querer decir sobre sí mismos, y que entonces en esos ejercicios de negociación pues se podrá lograr cosas, ¿no? Sin duda en algunos proyectos ha habido proyectos más o menos exitosos, yo creo, pero sí, ¿no? Me quedo con esta idea que decía Mestre, de que tal vez no siempre se logra beneficiar a todas las partes o poner como de acuerdo a todos y yo llegar a un punto de exposición o de acuerdo conveniente para, no solo en términos como de opiniones personales, sino en términos mucho más generales o colectivos, ¿no? De visiones del mundo y de formas de estar en el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Simplemente sí, me quedo con eso y alimenta mucho de lo que yo también presenté. Muchas gracias. En el chat nos dejan, a mí me gustaría saber, ¿cuál consideran que debería ser el papel de los pueblos en la creación en los guiones de las exposiciones? ¿Es posible la co-creación de guiones? ¿Creen que es necesaria? No sé cuál de las dos quiera responderla. Bueno, a ver, yo puedo decir algo al respecto. No, yo creo que es necesario, pero es justo esto, ¿no? Es problemático, es difícil. Y nos mete en una cuestión crítica y reflexiva muy profunda, donde hay que redefinir muchas cosas y muchas estructuras de poder que se han perpetuado durante demasiado tiempo en estas instituciones que genéricamente entendemos como museos, que creo que hay mucho más que eso, ¿no? Entonces, por eso yo citaba estos ejemplos como el del Tepapatongaregua con un modelo como de codirección o no sé, ¿no? Como co-creación, como ahí dice la pregunta, ¿no? Que tampoco es que haya sido, ¿no? Ojo, o sea, sí es un caso interesante y tal vez paradigmático, pero lo que habrá que recuperar ya casi a, no sé, unos 15 años, ¿no? De distancia de que implementaron esto, si realmente funciona o no funciona, o qué tan exitoso ha sido, particularmente para los grupos maoríes, ¿no? Y yo creo que han tenido como sus conflictos también, ¿no? Por ahí hay varios textos que lo tratan de reflejar, donde sí, es interesante el modelo, pero también no ha sido como todo miel sobre hojuelas, ¿no? Ahora, no es lo mismo el contexto de Nueva Zelanda o neozelandés que el contexto mexicano, o sea, no me puedo imaginar en México cómo podríamos crear comités de diseño curatorial, pues puedo decirlo, como interculturales o múltiples, plurales, no lo sé, ¿no? Donde se plantea mucho los museos como espacios de participación ciudadana y participación comunitaria, pero que son como espacios muy, muy restringidos, ¿no? Y quienes al final toman las decisiones más fuertes del museo no son estos, no, o sea, esas decisiones no derivan de esos espacios de reflexión o de trabajo ciudadano o comunitario, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado porque muchas veces se habla genéricamente de la participación comunitaria, no en este sentido de la co-creación de guiones, ¿no? Sino más bien como, bueno, vinieron y bailaron y estuvo lindo, pero eso no es lo que queremos, ¿no? Creo que esa no es la intención. Y no es que esté mal, pero por supuesto que enriquece mucho una exposición el tener la participación de una comunidad con la representación de un ritual o de una danza, ¿no? Está bien, pero creo que eso no es el fin último, ¿no? O lo que estamos tratando de cuestionar. Pues yo creo que es necesario. ¿Es posible? Yo creo que sí, ¿no? Y sí, creo que hay ejemplos, pero hay que trabajar mucho más porque nos mete en una postura muy, muy crítica sobre cómo funcionamos actualmente. Bueno, a ver, en mi caso y mi experiencia, yo diría, es Herendida, ¿no? Martínez, quien pregunta, ajá, que cuál considera que debería ser el papel de los pueblos en la creación, en los guiones, pues, que intervengan, en que los hagan. Pero justamente es lo que yo les decía, no vamos a tener esos parámetros de qué funciona y qué no funciona hasta que no lo apliquemos. A lo mejor sonó muy, muy como pragmática, pero es que hay que hacerlo. En mi experiencia de estos 20 años trabajando con diferentes comunidades, es lo único que es que yo tengo una idea, pero esta idea no es solo mía, la tengo que compartir y la tengo que co-crear con los otros. Por eso me gusta la idea de la co-creación, hacerla rica y luego entonces probarla. Y entonces ahí es donde vemos qué funciona, qué no funciona,
qué cosas entiende, qué aspectos metodológicos nosotros podemos entender de una manera, pero también las personas con este conocimiento empírico, pues ya tienen de por sí armado, ¿no? Una manera de hacer las cosas, ¿no? Y esa es su proximidad con su, con, no solamente con, su, con sus aspectos de etnicidad, sino también de apropiarse el mundo, como les decía, ¿no? Hay muchas personas que trabajan por un espacio más sano, porque también los espacios colaborativos y expositivos tienen esta posibilidad de, ¿cómo se llama? De fomentar unas mejores relaciones en el tejido social, ¿no? Eso es incluso lo que se busca en muchas de las opciones. Y claro que sí, sí es posible la co-creación. Yo lo he participado, lo he vivido, y aunque haya muchas diferencias y divergencias, finalmente hay cosas no resueltas. O sea, no todo es, como decimos, color de rosa, o todo lo vamos a lograr. Pero ¿qué de ese todo sí logramos? Y sobre de eso, trabajar, reflexionar y seguir intentándolo. Esto es un campo, es una práctica que está en constante movimiento. El que no hagamos una exposición, miren, ahora yo les quiero compartir en relación a Erendida tu pregunta. Yo ahorita no estoy, digamos, como en un ámbito museal, pero me he acercado a diferentes iniciativas comunitarias acá en esta región de Coatepec. Y ha sido maravilloso entender que de verdad las personas resuelven sus exposiciones de una manera genial, ¿no? Y ahí digo, bueno, pues es que esto es justamente lo que necesitamos reflexionar, porque si lo llevamos al aula podemos tener también más enriquecimiento. Entonces, sí, sí es posible hacer la co-creación. Bueno, de ahí a que podamos o no resolver problemas sociales más profundos, no lo sé, pero en algo estamos contribuyendo. Ese es el punto, contribuir en algo pequeño. Esa es en mi experiencia, en la mía, pues, ¿no? Digamos que eso es lo que podría decirte, mi querida Irendina, ¿no? Muchas gracias. Me están diciendo que no se alcanzó a escuchar una pregunta anónima que nos llegó. Era dirigida a Blanca. Y me dicen, ¿cuál es el reto de la construcción de la representación de salas museográficas para que se convierta en una experiencia no solo de aprendizaje académico, sino que abarque más allá? Pues esa es justo la pregunta, ¿no? Del millón, y lo que, digamos, centraliza todas mis incógnitas de lo que traté de presentar y de la propuesta que finalmente he trabajado de integrar elementos del arte contemporáneo. No lo dije así explícitamente, pero bueno, es de la filosofía de la ciencia que hoy se interesa por los procesos, ¿no? Por la reflexión de procesos. O sea, en sí, he hecho como una especie de collage, ¿no? De una cosa muy ecléctica, de conceptos y propuestas de que, bueno, que yo he considerado y que también los he puesto como en orden en un trabajo, ¿no? de maestría, y ahora estoy por terminar el doctorado, bueno, la tesis de doctorado, apostando justo, ¿no? a modelos de exposiciones que no sean exactamente o que no sigan estos límites disciplinarios exactamente, ¿no? Sino que presenten estos cruces entre formas de conocimiento y que a su vez también sean cruces entre formas de ser y estar y de experimentar las cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde integro la idea del arte y de estos recursos como las instalaciones o el arte contemporáneo, el performance, no lo mencioné, pero pues sí, hay muchos trabajos que van hacia allá. Y eso, bueno, obviamente integrado como complementado con investigación del tipo que sea, ¿no? Biológica, antropológica, histórica, arqueológica. Y ejemplos hay varios, ¿no? Que se han intentado en varios museos de integrar. El mismo Museo de Antropología ha instalado como parte de sus exposiciones algunas instalaciones, ¿no? Por ejemplo. Y eso se ha hecho en muchos museos en el mundo. O bueno, jugar también con estas museografías inmersivas, pero que sí logren o busquen al menos un equilibrio con la investigación o con la información científica, pensando particularmente en una exposición de arqueología sobre los misterios de Catalhuyuk, que estuvo en Chicago, ya tiene como 20 años de eso, pero bueno, era una exposición que no tenía colección. Cuando yo les digo exposición de arqueología sin colección, a nosotros como mexicanos nos suena escandaloso, ¿no? Porque no podemos pensar, o nos cuesta mucho trabajo pensar una exposición de arqueología que no te vaya a mostrar tepalcates, en fin, ¿no? Figurillas, etcétera, relieves, bajorrelieves.
porque es a lo que estamos acostumbrados. Esta exposición que les menciono, la riqueza fue que sí la habían pensado originalmente con colecciones, es Don Polman quien hizo la exposición y después hace varios artículos al respecto. Pero bueno, hubo ahí como un tema de fallas con la colección y no llegó, y entonces había que inaugurar, y en fin, y lo hicieron todo como con museografía, ¿no? Puros recursos museográficos, más bien de carácter inmersivo y muy lúdico, ¿no? Los niños podían meterse como a excavar y hacer este tipo de ejercicios que ya son bastante frecuentes, pero hace 20 años no eran tan comunes, ¿no? Y bueno, sobre todo ahí la idea era mostrar, si no tenían colección, pues entonces mostrar los procesos de investigación arqueológica en Catalhuyuc, ¿no? O sea, cómo los arqueólogos trabajaban, que no son cazadores de tesoros, no son Indiana Jones, ¿no? Y eso fue muy revelador para el público, ¿no? Que de pronto damos por hecho que saben las cosas y pues tal vez sí saben mucho, pero hay otras cosas que no necesariamente o no están tan claras, y que entonces a través de estos recursos podemos presentarlos, ¿no? Y entonces dar también experiencias de la exposición mucho más enriquecedoras que a lo mejor a lo que estamos ya habituados, que es la pieza y la sala y, ¿no?, la colección en la vitrina. Pensando en la arqueología y la idea de poder presentar procesos de investigación arqueológica, ¿no?, en una exposición, que entonces la exposición no sea nada más una galería de objetos prehispánicos en este caso, sino una auténticamente una exposición de arqueología, donde aprendas a hacer arqueología y a pensar y a sacar inferencias como lo haría un arqueólogo a través de evidencias materiales. Entonces, bueno, yo obviamente hablo desde la antropología, pero pues esto puede aplicar también, no sé, ¿no?, en la investigación. En Inglaterra está el Darwin Center, entonces, por ejemplo, para la investigación biológica se ha tratado de hacer, de mostrar las ciencias en acción, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que trato de integrar es de pronto argumentos del arte o recursos del arte artísticos que con la antropología se han vinculado. Está el Salón Multiespecies, lo pueden buscar, Multispecies Salón, que fue una intersección entre arte contemporáneo y antropología, sobre todo reflexiones del antropoceno y cuerpo, ¿no? Entonces, eso es una manera, ¿no? Lo otro que integro son los recursos filosóficos, ¿no?, de la filosofía de la ciencia y las reflexiones sobre tecnología y ciencia contemporánea. En fin, como que trato de echar de mano de muchos lados. No sé si eso sea como una respuesta final, lo dudo bastante, pero bueno, son como recursos que podríamos ir integrando en nuestras propuestas curatoriales y museográficas, y tal vez lograr como este dinamismo que yo planteaba, como salir de la cédula, ¿no?, y mostrar realidades otras, que es muy difícil plasmar en una cédula o en una ilustración, ¿no? Que bueno, ya no sé si lo que puse como ejemplo, ¿no?, del carnaval de Cruz Blanca, bueno, evidentemente nunca será igual ir de hecho al carnaval, evidentemente no, eso es como irreemplazable, pero como museo tal vez sí podría proveerte de otro tipo de experiencias más allá de la lectura de una cédula, que no sé si eso realmente te genere algún tipo de emoción, ¿no? Entonces, el equilibrio, regreso a la definición de museo, que busca ir entre la parte como educativa o de aprendizajes, y en un sentido a veces muy formal, ¿no?, y la parte más bien del deleite o de lo lúdico o del ocio, que también son conceptos muy trabajados en la museología. Y bueno, ¿cómo buscar el equilibrio? Ese es el secreto, ¿no? Y habrá museos o exposiciones que tienen más éxito hacia un lado o hacia el otro, hacia la sensibilidad y lo estético, el deleite estético, ¿no?, y no tanto hacia la información científica. En fin, es como más que ir de un lado a otro, yo lo veo así como una esfera, ¿no?, donde hay muchas cosas y bueno, nos movemos a veces hacia una dirección más que a otra. Y realmente encontrar el punto medio, pues ahí está lo difícil, ¿no? Pero bueno, también es parte de la intencionalidad que el museo, el curador o curadora puede imprimir en su diseño, ¿no?, de exposición. Y decidir también, tomar decisiones y decir, bueno, quiero ir más hacia un deleite estético, porque eso es lo que me interesa mostrar, o quiero ir más hacia la investigación científica y mostrar datos duros, ¿no? O sea, en fin, eso es algo que también uno decide. Pero bueno, sí creo que también merece la pena reflexionar que el visitante pues podría llevarse un poco de todo, ¿no? Y no hacerlo tan cargado hacia un lado o el otro, ¿no? En 2019 tuve la oportunidad de ir a Japón, fui becada por ICOM para ir a la conferencia general, y bueno, obviamente aproveché para visitar muchos museos de arqueología allá, y
Para quien entienda arqueología, seguramente son museos increíblemente atractivos, pero para el público lego, o sea, yo o cualquiera de nosotros no arqueólogo, eran museos ilegibles, ¿no? De lo complejos que eran en términos de datos arqueológicos y de excavación, realmente complicados, ¿no? Entonces yo decía, no, bueno, aquí la gente debe saber muchísima arqueología, ¿no? Y seguramente habrá quien sí, porque se interesan muchísimo por su historia, ¿no? Es un país que está muy interesado por la reconstrucción de sus templos y por su historia misma, porque va vinculada con la religión, que es una religión muy viva. Pero al mismo tiempo yo decía, bueno, yo no, no me queda claro, ¿no? Estos son museos, los museos arqueológicos son museos científicos en el sentido más duro del término, ¿no? Y que no se parecen a los nuestros. Entonces ahí vemos esos contrastes. Y si falta, siempre te queda como faltando algo, ¿no? Dices, oye, como que estuvo bien, ¿no? Pero pues no, no hubo tal vez tanto este deleite que podría haber estado buscando, ¿no? Entonces, bueno, no tengo una respuesta realmente. Tenemos también otra pregunta y nos ponen, pensando en la experiencia de las personas que visitan los museos, ¿ha tenido experiencias de estudios en museos comunitarios? ¿Cuál sería la diferencia entre este tipo de museos y los que se encuentran en las ciudades? Este es especialmente para Blanca. Personalmente no he estado vinculada con proyectos de museos comunitarios, o sea, he visitado algunos en Oaxaca, en Durango, pero a que yo esté vinculada con un proceso de creación, diseño, desarrollo de museo comunitario, no. Y las diferencias pues son enormes, ¿no? Con un museo, o sea, lo enlisté más o menos, ¿no? Museos nacionales, museos regionales, ¿no? Ya de entrada ya hay diferencias. No es lo mismo ser un museo nacional del INAH que ser un museo regional, ¿no? Y bueno, un museo universitario, he tenido tal vez más cercanía con museos universitarios, es otro proceso totalmente distinto, con otro tipo de participación y de dinámicas. Museos de barrio, también hay varios, ¿no? No sé, tengo experiencia cercana con el Museo Nacional de las Intervenciones, que es un museo nacional, pero es un museo que por su ubicación funciona casi como un museo de barrio, y eso lo hace bien interesante, ¿no? Porque sí tiene sus colecciones, tiene sus salas permanentes, pero hace un montón de eventos y actividades dirigidas a sus a públicos infantiles, público de la tercera edad. Tienen un programa bien bonito sobre visitas con actor. Entonces tenemos a Benito Juárez que te da la visita guiada, o a Maximiliano, o a Carlota, el Capitán O'Reilly, el General Anaya, ¿no? Te dan la visita guiada. Y tienen el programa que los jueves reciben a públicos de tercera edad de manera gratuita. Y lo que se ha visto es que quienes asisten al museo por la misma ubicación del museo, pues no es precisamente un público internacional ni turistas, ¿no? Es la misma gente que vive ahí en los barrios tradicionales de Coyoacán. Y son las escuelas y las casas de tercera edad que están ahí mismo, ¿no? Y los mismos vecinos que se aburren y cruzan la calle y van al concierto de gaitas en la tarde. Un 90% del público es local, ¿no? Y funciona el museo privilegiando las dinámicas y los intereses de sus visitantes que son habitantes de la misma región, ¿no? O sea, que caminan 10 minutos y ya llegaron al museo. Pues bueno, he estado cercana a eso y por ejemplo, es un caso de un museo que tiene este carácter nacional, pero que no se parece en nada, por ejemplo, al Museo Nacional de Antropología o al Museo Nacional de Historia, ¿no? Por su ubicación tiene otra dinámica. No está en Chapultepec, ¿no? No está en Polanco, está en otro lado, ¿no? Está en medio de barrios tradicionales. La directora tiene que negociar constantemente con los mayordomos de los barrios de ahí. Cosa muy distinta, ¿no? Al Museo Nacional de Antropología. El Museo Nacional de Virreinato también es un museo nacional. Tengo algunas, tal vez no experiencia directa, pero sí he platicado con sus directivos. Y pasa un poco lo mismo, ¿no? Aunque sí es un museo que recibe mucho turismo, pues también es un museo que dialoga con las comunidades otomís del Estado de México. Y ahí tiene que cambiar un poco el discurso y acercarse a estas comunidades que muchas veces se sienten excluidos también, ¿no? Dicen, no, pues es un museo para el turista que va el fin de semana a Tepozotlán
y pues no es para mí, ¿no? ¿Yo qué voy a ir a hacer ahí? Entonces el museo ha generado diferentes mecanismos para acercarse a las comunidades e invitarlos o integrarlos a que visiten el museo, se sientan parte de eso también. Pues bueno, esas, digamos, las experiencias que he tenido como más cercanas de museos nacionales atípicos, ¿no? Pero bueno, que son diferentes, claro, todos son distintos. Yo creo que cada museo es un mundo, ¿no? Y su nombre o en el nombre dice mucho, ¿no? Museo Universitario o Museo Nacional, Museo Regional de Durango, ¿no? En fin, ¿no? El nombre dice muchas cosas. Claro, de cada museo es una experiencia diferente. Tenemos aquí a Gastón que quiere preguntar algo. Ah, bueno, yo nada más para complementar un poco. Y bueno, tengo una duda que creo que la tenemos varios de los que hemos conocido o asistido a museos. Y ahorita me refiero particularmente al de antropología, porque fue de uno de los que hablaron. Y particularmente, bueno, uno llega al Museo de Antropología y ve todo lo que está en las salas arqueológicas abajo y parece que bueno, todo es como igual, como que hay una misma museografía para todo, porque hay piezas arqueológicas nada más. Pero uno llega a las salas etnográficas y realmente es, se nota que hay, que cada curador tiene como una forma de colocar las cosas. Y entonces, no sé cómo estén haciendo ahorita la remodelación, cómo está ya, cómo vaya quedando, ¿no? Pero bueno, sabemos también que tiene un objetivo, este museo tuvo un objetivo en su momento de creación y todo, ¿no? Porque además es el museo más visitado, el que es primero que los extranjeros van a visitar, y es la impresión que se llevan de los pueblos indígenas de México. Entonces, a mí me tocó una experiencia curiosa, que yo estuve alguna vez ahí trabajando en el museo, y que fue una ofrenda, llevaron un grupo de personas que, de San Pablito Pahuatlán, y yo los llevé, me pidieron que los llevara a dar un recorrido por las salas etnográficas. Entonces me acuerdo mucho que se reían, se empezaron a reír mucho cuando llegamos a las salas y vieron cómo están colocadas las piezas, porque ninguno de ellos reconoció como eso, como parte de ellos, y decían e incluso que mira a tu abuelita riéndose, ¿no? A las figuras que estaban ahí, o mira esa ropa que es de tu abuelita, porque evidentemente es un museo que está como congelado ahí en el tiempo, en su momento, y que ahora hay unas remodelaciones de algunas salas, yo me refiero particularmente a la Otopame, por ejemplo, que tiene muchas cosas, pero yo siento, o al menos a mí me quedó la impresión, que así como dice, comentó hace rato Blanca, que ella tuvo como toda una serie de sensaciones cuando vio el cuadro del carnaval, pues yo vi, no me salí sin nada. O sea, yo me salí viendo una serie de muchos materiales que no me dijeron nada. O sea, soy antropólogo y a lo mejor entendí muchas cosas, pero cuando llevo a alumnos también a que vean el museo, realmente si no me pongo a estudiar sobre textiles y cada uno de los textiles que están ahí, no tengo mucho que decir, porque creo que no dice mucho ese museo. Además hay una capilla que hicieron ahí, que también no me dice mucho. Y me paso a las otras salas y veo también en la que sigue que hay una casa, una representación de una canoa, y en otra está llena como de cosas ahí de armados textiles gigantes. Entonces, bueno, y eso me estoy hablando nada más de un lado, porque del otro lado también es otro universo, ¿no? Que a los que les interesa el ritual ponen cosas del ritual, a los que les interesan textiles, a los que les interesa la fiesta, otra cosa. Entonces, si es algo que, bueno, yo pienso y preguntaría así como a todo el mundo, ¿qué se podría hacer para que realmente nos deje algo la visita al Museo Nacional de Antropología, que nos deje una información que sí me diga, estos son los pueblos indígenas de México? Digo, no es una pregunta para que me respondan ahorita, pero es la pregunta que yo me hago. Y es para algún comentario que tengan las dos. Es que, a ver, es interesante tu planteamiento y es de discusión casi de unas sesiones.
sobre, a ver, es que eso es justamente lo que se discute mucho. Tú vas al museo a leer, a investigar, a documentarte, a tener simplemente una experiencia sensorial, o vas a incluso a pasear y pues ya, ¿no? Para eso ayudan mucho los estudios de público, ¿no? Quienes son especialistas pues pueden detectar justamente los objetivos, los momentos, en qué partes o de, digamos, como de las salas las personas puedan detenerse incluso a algo que les llamó la atención. Es muy difícil que cuando uno vaya al museo uno pueda leer mucha información. Entonces eso te hace pensar en la práctica que el museo no sirve para tener un libro completo. Lo que se necesita es un trabajo de interpretación de esa información y de un trabajo Como los 2 días que me mandaron allá, tengo la minuta también. que Fabiola nos quiere comunicar algo. Justo, ¿cuál es la intención de comunicación que se quiere dar en relación a ese discurso museográfico? ¿Qué es lo que se busca con el público? Entonces, justamente la importancia ahorita de la museografía está centrada en los públicos. Yo soy empática con esa idea, pero también soy empática que quienes estamos en tras bambalinas o hemos tenido la experiencia de estar en tras bambalinas, pues seamos más sensibles a esos aspectos, ¿no? Sobre todo cuando se trata de conocimiento muy científico, pero de veras que no es. Mira, lo que quiero comunicarte es que entiendo esa sensación que te da, porque todo el mundo da esa sensación. Yo misma cuando llego al museo yo decía, bueno, y sí, de verdad, y tú digas así, ¿no? Y vas a la comunidad y pues no es cierto, ¿no? Entonces, sí, bueno, entonces, ¿qué información es la que se llevan las personas? ¿Qué impresiones se llevan esas personas de decir que así son los pueblos indígenas actualmente? Pues no, las cosas cambian, ¿no? Entonces, yo espero en esta, yo estoy muy ya desconectada, la verdad, muy sinceramente, pero yo espero que en esta reestructuración los encargados de sala pues tengan en consideración que estos cambios y estas permanencias culturales pues sí se puedan mostrar de otra forma. ¿De qué otra forma? Yo les decía, sobre todo de mucho trabajo colaborativo, vuelvo a insistir, sí es muy importante en pensar en hacer estrategias. Sobre todo de representación. Y eso no es fácil, porque es muy fácil decir, esto no está bien, 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 pero del otro lado hacerlo es de la cosa más compleja, porque hay muchos actores culturales, sociales, académicos, quiero decir, personas con intereses políticos, con intereses, incluso no cuentas con los recursos para hacer un trabajo de co-creación, incluso creativa. Hay un montón, digamos, de problemas que atraviesan este proceso de comunicación. Y esos contextos, en muchos de los casos, es mucho más fácil resolverlos a esta pregunta que ahorita hacía, no me hicieron a mí la pregunta, pero me quedé pensando, ¿cuál es la diferencia entre un museo comunitario y un museo que es de carácter federal? Pues que el museo comunitario no cumple con esta exigencia de cuántos visitantes, cuántos marcadores marcaron los visitantes, cuántos tuvo, cuántos no tuvo, porque es el museo blockbuster, es el más visitado. El museo comunitario tiene y tampoco puedo hablar genéricamente de los museos comunitarios. En las experiencias en las que yo he trabajado, se ha podido trabajar muy bien porque no estamos cumpliendo con la expectativa de demostrar en qué estamos gastando nuestros los recursos. Y eso hace que el proceso de creación sea más laxo. Hay un espacio que se da entre las personas para no sentirse tan comprometidas. Digamos que aparecen otro tipo de problemas digestivos, o sea, de gestión y de organización, pero no esos específicamente. Esa es una diferencia desde mi experiencia que está muy presente, ¿no? Entonces, volviendo al punto de qué se quiere decir en el museo y particularmente el Museo de Antropología, pues por eso es muy polémico, ¿no? Porque como pudiste ver, no hay que tomar que lo que estás viendo ahorita como un resultado, es el resultado de cuántos años de la creación del museo. Se creó en el 64 y ha tenido intervenciones museográficas que son, por eso decía, es muy importante el derecho a la documentación, a la memoria, para entender quién puso qué, cómo lo puso, y entonces cuando tú vas, pues claro, lo que sientes es que hay chile, mole y pozole, ¿no? Y entonces esa no necesariamente unicidad, pero sí, digamos, esos aspectos fueron representados pues por una tendencia museográfica, por una tendencia de la investigación académica, y pues que ese es el resultado que vemos ahora. ¿Cómo vaya a quedar? Pues no sé, ahí vamos, ¿no? Nos dejamos de tarea, ¿cómo va a quedar ahora la reestructuración que han tenido estas salas, ¿no? Pero cierto que soy empática con lo que dices. ¿De qué forma mejor se pueden solucionar? Yo por eso soy más empática con los espacios en donde
no necesariamente la burocracia se imponga ante este aspecto creativo, ¿no? Y de co-creación. Este es más sencillo, ¿no? Es hasta cierto punto, entre comillas, ¿no? Eso podría yo comentarte en general, Gastón. No sé, Blanca tiene su propia perspectiva, ¿no? ¿Qué se parece? Coincido en esto que tú acabas de mencionar sobre los compromisos, ¿no? Y yo lo resumiría en el miedo a no equivocarse. Es decir, cuando vives del erario federal, pues evidentemente no puedo ser tan experimental como yo lo acabo de decir, ¿no? O sea, da mucho miedo equivocarse y por supuesto que no puedo decir, ay, ¿qué creen? No salió lo que yo quería, ¿no? Pero ya me gasté 3 millones de pesos. Pues no puedes hacer eso, ¿no? Entonces da mucho miedo y obviamente está mucho más constreñida la posibilidad de modificar las salas, de jugar con diseño, de proponer cosas, que no es que no se pueda hacer, pero claro, es más difícil y da más miedo, ¿no? Te detienen, te frenan, ¿no? Ahora, el Museo de Antropología, pues es que es un documento histórico en sí mismo, ¿no? Hablar del Museo de Antropología es hablar de la historia de México, de la historia de la antropología en México, de la antropología mexicana, de la historia en México. Es hablar de muchas cosas que van como mucho más allá del diseño de una sola exposición, ¿no? Decir, ah, bueno, la sala tal dice tal. No, es que es hablar en realidad de tantas cosas y de tantas historias y de tantos años, ¿no? Por eso, pues, algunos dirían como, no puedo cambiar el Museo de Antropología porque también el mismo refleja, pues, una visión, ¿no? De los pueblos de este país, de la población, de la política, del mensaje, ¿no? Y de la imagen que México quiere mostrarle al mundo, que tal vez ya hoy diríamos, no, está obsoleta, o no, ¿no? El nacional, ¿y quién habla de nacionalismos hoy, ¿no? ¿De qué nacionalismo estamos hablando? No, realmente no todo el mundo está, no todo México está representado en ese museo, ¿no? Dirían, no me representa. Pues no, ¿no? Evidentemente hoy sabemos que hay muchos pueblos y muchas cosas que no están apareciendo en este museo. Y aún así, o sea, por muchas críticas que podamos construir, aún así sigue siendo el gran Museo Nacional de Antropología, visitado por millones de personas al año. Y sigue funcionando y sigue siendo efectivo, al menos para un público meta muy específico, que es un público importante, ¿no? Para este país que vivimos mucho también del turismo, ¿no? De los ingresos que llegan por el concepto del turismo. Entonces, yo no sé, o sea, no, en efecto, creo que no tengo una buena respuesta a tu pregunta, ¿no? De cómo le haríamos, ¿no? Durante la pandemia iniciaron este proceso de reestructuración de salas, que ya tenían un rato queriendo hacerlo, y pues no sé si fue por la coyuntura de la pandemia o exactamente por qué, pero bueno, iniciaron un seminario el equipo de curaduría de etnografía, de la subdirección de etnografía, donde se reunían por Zoom y invitaban a algunos especialistas externos o gente que pudiera darles algún tipo de sugerencia, ¿no? Y a mí me invitaron a darles una charla y sí les dije, estoy súper nerviosa, ¿no? Porque, ¿qué esperan que yo les pueda decir, ¿no? Y básicamente les dije lo mismo que hoy. Me fui así como en esta dirección, ¿no? Como demostrar, pues, estas otras ontologías y cosmologías y no todo es como Occidente lo dice, ¿no? También romper con esta manera de clasificar la realidad en economía, política, religión, la geografía y no sé, ¿no? Y creo que ya, ¿no? Que es como están casi estructuradas todas las salas, aunque evidentemente cada curadora ha puesto ahí su sello, pero casi todas las salas tienen este orden, ¿no? O sea, ubicación geográfica, economía, religión, ¿no? O ritualidad, y cultura material, ¿no? Artesanías, en fin, sí, romper también con eso, porque ese es finalmente un discurso de la antropología, pues clásica, no sé, del funcionalismo, eso es como Malinowski, ¿no? Y plasmado en el museo, y bueno, ¿no? También nos habla de un periodo de la antropología o de la historia de nuestra disciplina, ahí plasmado, materializado en el discurso curatorial. Y también un poco destruirlo es como destruir nuestra propia historia. Entonces a mí también me da un poco de nostalgia eso, ¿no? Pero bueno, ¿hacia dónde van a ir? Pues no lo tengo claro, pero hasta donde me enteré, es chisme. No, bueno, había un poco esta intención, sí, de hacer como salas de piso, ¿no? Libre, sin muros, ¿no? Sin estas divisiones también muy difusionistas como de criterios geográfico-lingüísticos.
y más bien hacer así como planta libre, un poco más abordando problemáticas contemporáneas, ¿no? El problema del agua, problema de la contaminación, ¿no? Problema de las transnacionales, mineras, las eólicas y estas cosas, ¿no? O sea, hacerlo un poco más polémico, pero en efecto no sé qué tanto lo vayan a lograr, porque el Museo Nacional de Antropología tiene compromisos políticos e históricos que pues no podemos evitar y que también no sé si queremos evitarlos en esa institución, ¿no? En todo caso, hay otros espacios, otros recintos museísticos que se pueden permitir hacerlo, como con menos problemáticas, ¿no? Como más fácil. Pues bueno, sí, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Ahorita está la mitad de las salas etnográficas ya desmontadas, entonces pues va en marcha esto que también ha sido algo como muy solicitado, ¿no? Mucha gente lo ha pedido y se ha criticado mucho las salas, entonces, bueno, pues a ver ahora qué, con qué nos sorprenden. Gracias. Pues ya nada más para... Ya nada más para terminar. Tenemos un último comentario en Facebook que nos dice Edgar, justamente la piedra de los tecomates, que ahora mal llaman Tlaloc, reubicada en el Museo Nacional de Antropología, es un excelente caso de saqueo institucionalizado. Qué bueno que se aborden nuevas perspectivas sobre la museografía. Excelente plática. Gracias. Me parece que si quieren aportarnos algo más justamente sobre esta idea de los saqueos en el museo. Pues en todo caso ya no tenemos más preguntas. Nada más queda poder invitarlos a nuestra siguiente sesión, que sería la séptima sesión, hablando de extractivismo y despojo. Esperamos que puedan acompañarnos. Esta sesión fue un poco larga, pero teníamos dos invitadas con pláticas increíbles y pues ojalá lo hayan disfrutado mucho. Muchas gracias a ellas por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. A todos, un gusto verlos y saludarlos.